En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el curso en relación a cómo interpretar la literatura universal a través del Quijote. Aquí sostenemos la idea que tiene que ver con la globalización que en el Quijote se lleva a cabo de la literatura universal tomando como referencia los siglos de oro. Consideramos que desde la Celestina hasta la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz y que desde el teatro de Lope de Vega hasta el cántico espiritual de Juan de la Cruz, hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, se lleva a cabo una globalización literaria, indudablemente escrita en español, que resultará determinante desde una genealogía literaria, como dijimos ayer, de origen hispano-greco-latino o greco-latino-hispano, si queremos seguir el orden rigurosamente cronológico, hasta un tiempo que arrancando a lo largo del siglo XVIII, sobre todo a finales del siglo XVIII, ha supuesto hasta hoy ya una degradación de la literatura. A veces me preguntan por qué suelo decir que ya no es posible reproducir una obra como El Quijote. Quiero decir que hoy día ya nadie podría escribir una obra de la complejidad y de las consecuencias del Quijote, que un Quijote es una obra irrepetible. ¿Por qué hoy día eso ya no es posible? Pues no es posible en primer lugar porque el soporte en el que se objetiva El Quijote, que es la literatura, es un soporte que ha sido eclipsado por otros, es decir, la prensa, el periodismo, el cine, internet, son nuevos soportes de comunicación que han hecho que la literatura pase a un segundo, tercer y cuarto grado. Por lo tanto, aunque la literatura sigue siendo un discurso que marca, que objetiva el grado de racionalismo del que dispone una sociedad, pues naturalmente este racionalismo se comparte con otros discursos que a veces incluso no son tan racionales como la literatura, sino que por el hecho de ser más prácticos o más fáciles de usar, es mucho más fácil usar Facebook que usar pues un cronotopo literario, por ejemplo, indudablemente. De tal forma que es mucho más fácil ser comentarista de Facebook, que es la profesión más recurrente de nuestro tiempo, que ser un novelista o que ser un poeta. Eso es mucho más fácil. Quiero decir con esto que si el siglo XVI, XVII fue el siglo de la literatura, concretamente el XVII fue el siglo sobre todo del teatro, el XVIII fue un siglo de apagón literario general, no solo en España, sino también en el resto del mundo, aunque ese apagón general se disimuló mejor en otros ámbitos culturales con el desarrollo de determinadas ciencias y disciplinas científicas que con el tiempo llegaron a institucionalizarse, pues académicamente en muchos aspectos o industrialmente en otros. El siglo XIX lo fue de la novela, sobre todo. El XX lo fue del cine y el XXI, pues indudablemente está determinado por Internet, que es la gran revolución desde el punto de vista del soporte que transmite formas de conocimiento o formas de ignorancia. Eso según cómo queramos verlo. Lo cierto es que El Quijote es una obra irrepetible porque, insisto, el soporte en el que se construyó, que es la literatura, ya no goza hoy de las posibilidades de que dispuso en tiempos pretéritos. Ahora bien, esto no significa que la literatura esté extinguida, ni muchísimo menos, esto significa que la literatura circula por otros caminos hasta prácticamente mediados del siglo XX o incluso casi finales del siglo XX, la literatura disponía de posibilidades de interpretación académica en determinadas instituciones, como eran pues los centros educativos, los institutos, la enseñanza media, las universidades. Hoy día la literatura realmente tiene muy pocos espacios donde se interpreta porque se ha reemplazado por estudios culturales, ya no se practican los estudios literarios en las instituciones académicas, sino los estudios culturales, se estudia el cómic, se estudia el cine, se estudian los tebeos, se estudian cosas, pero la literatura en ese sentido pues ha tenido una degradación, una disolución en otros ámbitos.
Esto ha pasado con frecuencia en determinados momentos de la historia, es decir, no es nada nuevo, no es que el mundo se vaya a acabar, el mundo se transforma y en esas transformaciones pues la literatura naturalmente pues puede pasar de un primer plano a un segundo plano a un tercer plano. Para Platón la literatura debería, la poética que él llamaba, debería estar fuera de la República, desterrada del Estado, por lo tanto hemos mejorado mucho en relación a los tiempos platónicos, ¿no? Menos mal que a Platón muy poca gente le hizo caso, realmente a Platón muy pocas personas inteligentes han hecho caso a Platón, y eso ha sido una gran fortuna, porque no se ha impuesto nunca una república como la que Platón pretendía, y no se han impuesto muchas de las cosas que Platón pretendía, entre ellas exterminar la literatura, como un discurso que Platón consideraba irracional, cuando la filosofía ha dado lugar a discursos infinitamente más irracionales que la literatura en muchos casos. Pero la situación en la que hoy día atraviesa la literatura por una parte y los estudios literarios por otra, no es necesariamente peor de la que se ha dado en algunos tiempos pretéritos, no es necesariamente peor, sino que es simplemente una situación más en la historia. Ya he dicho ayer que hay muchas personas que son partidarias de una educación pública, abierta, gratuita y de calidad. Bien, yo invito a todas esas personas pues, a que den clases públicas, abiertas, de calidad, de manera gratuita, incluso fuera de los ámbitos académicos, ¿no? Donde esta educación pueda llegar al mayor número posible de personas que a veces, pues, por no disponer de los medios adecuados o de los recursos adecuados, pues no pueden llegar a la universidad o a otros centros de enseñanza. En ese sentido, creo que lo mejor que se puede hacer cuando se es partidario de una enseñanza pública, abierta, gratuita y de calidad es ejercerla, es hacerla, es llevarla a cabo allí donde uno pueda disponer de medios para llevarla a cabo, que es lo que hacemos mientras haya salud. Cuando no la haya, pues desapareceremos y nadie en absoluto nos echará de menos ni falta que hace. Pero entre tanto ahí estaremos. Esta es la tesis fundamental, que en el Quijote se lleva a cabo la globalización de la literatura, porque en el Quijote se moviliza todo el racionalismo literario anterior a Cervantes y se dispone de manera determinante el uso que la posteridad podrá hacer del racionalismo literario, incorporando a la razón literaria, incorporando a una crítica del racionalismo literario, el resto de los descubrimientos que otras actividades humanas vayan incorporando a la civilización. De tal forma que la literatura siempre va a determinar el grado de racionalismo del que dispone una sociedad. Según la razón que tengamos, según las capacidades racionales de que disponemos, haremos una literatura u otra literatura, ¿no? Es decir, según el uso que hagamos de la razón, haremos una literatura que será pues un entretenimiento, un estímulo de los sentidos o de las sensaciones, un libro de autoayuda, o haremos una literatura que exija, más allá de lo sensible, interpretar inteligiblemente el mundo en el que vivimos, el mundo que nos rodea, cómo superar el desengaño para seguir siendo compatibles con una realidad que naturalmente es adversa y en absoluto es edulcorante. Eso es básicamente la lección de Cervantes en el Quijote. ¿Y cómo lo hace? Pues vamos a verlo primero en relación a los géneros literarios. Los géneros literarios como categorías literarias que formalizan una determinada materia para hacerla inteligible al conocimiento, no solo sensible a las pasiones humanas, sino inteligible al conocimiento. Y después veremos, después de la pausa, veremos cómo todo este arsenal de materiales formalizados, movilizados, están formalizados y movilizados para reflejar racionalmente, irónicamente, los inconvenientes del idealismo. Es decir, insisto que Cervantes moviliza toda la fuerza de la literatura, toda la fuerza del racionalismo literario, toda la fuerza de la ironía literaria para demostrar que el idealismo es un modo de ser incompatible con la realidad que naturalmente conduce al fracaso. Cuando una sociedad se convierte en una sociedad idealista, tiene las horas contadas. ¿Por qué? Pues porque desconecta de la realidad. Y de la realidad no se puede desconectar
porque nos devora. La realidad es totalmente intolerante y no tolera a quien es incompatible con ella. Bien, ¿cuáles son los géneros literarios presentes en el Quijote? Es decir, ¿cuáles son aquellos aspectos de la realidad que Cervantes en el Quijote convoca para categorizar, para interpretar, para analizar, para pensar en la realidad? Pues convoca varios de ellos. En el primer caso, están expuestos, como saben, las tesis que estoy sosteniendo aquí se exponen en la Crítica de la Razón Literaria, y de hecho voy a acudir a estos libros para leer algunos textos del Quijote que tengo en ellos ya pues comentados y que deseo exponer aquí. El primero de estos ámbitos categoriales, el primero de estos géneros, es el que tiene que ver con las novelas de caballerías. De las novelas de caballerías hemos oído hablar pues desde que hemos oído hablar del Quijote. Pero el Quijote supone para las novelas de caballerías un punto de inflexión absolutamente determinante. Después del Quijote ya no es posible escribir nuevas novelas de caballerías. ¿Por qué? Pues porque el Quijote rompe con el kitsch, el modelo ortodoxo de arte de novela de caballería. El Quijote introduce dentro de la genealogía de las novelas de caballerías una disolución, una ruptura tan grande que después ya no es posible escribir novelas de caballería sin incurrir en un kitsch todavía más ruin, más defectuoso. Claro, el kitsch es un modelo ortodoxo de arte que consiste en repetir un tema una y otra vez. El caballero andante que tiene una dama ideal y que presta sus servicios a una causa superior moralmente a todas las demás. Eso es el tema de la caballería andante. Y además de un tema, de un motivo, de un contenido material, una forma. La forma consiste en que ese caballero andante representa los valores de un mundo ideal que impone mediante la fuerza de su brazo, como diría Don Quijote, de tal forma que este caballero andante actúa en un mundo no estatalizado, no organizado estatalmente, un mundo sin ejército y sin policía, y naturalmente sin ordenamiento jurídico, sino que es un mundo estable, aristocrático, un mundo feudalizado, donde el caballero andante, cual mercenario de libre albedrío, presta sus servicios allí donde encuentra una injusticia cuyas causas no indaga y cuyas consecuencias menoscaba. Es decir, como el caso de Andrés, aquel pastorcito que está siendo azotado por Juan Aldudo, me parece, nada más empezar el Quijote, casi es la primera de las aventuras. Entonces Don Quijote se encuentra con un crío amarrado a un árbol al que un pastor, su jefe, está golpeando porque le acusa de perder las ovejas, ¿no? Y entonces Don Quijote dice: usted está abusando de una pobre criatura, haga el favor de soltarla porque yo, caballero andante, lo libero, etcétera, etcétera. Bien. Y Don Quijote se va. Automáticamente, cuando Don Quijote se va, pues Juan Aldudo vuelve a amarrar al chiquillo al árbol y le da más palos todavía que antes. Esa es la realidad. El idealismo es resolver un problema y la realidad es que incrementa el problema muchísimo más. Esa es la cosa. Pero el modelo de la caballería andante está ahí presente. Claro, la caballería andante tiene el código de la milicia y del amor. Una milicia que es previa al Estado y un amor que es completamente ideal. Es decir, es de un idealismo galopante, podríamos decir. Claro, en la novela de caballerías están las matrices de otras novelas, está la matriz de la novela cortesana o sentimental, porque dentro de la novela caballeresca pueden ocurrir episodios sentimentales, cortesanos, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ver. Pero lo importante en este punto es que Cervantes toma de la caballería andante el código de un mundo ideal. El código de un mundo ideal que sirve a Alonso Quijano para diseñar el personaje de Don Quijote conforme a una locura y utilizarlo como pretexto para ir por el mundo adelante imponiendo el orden, imponiendo la paz, imponiendo la armonía, imponiendo la justicia. Tengas en cuenta que Don Quijote es una especie de juez, fuerzas armadas, policía, jefe de Estado, o sea, es absolutamente todo. Es el mayor absolutismo que hay en el mundo y además él dictamina sentencia, él es testigo de los hechos, él ve a un
barbero que viene en un burro y dice, ese es un caballero andante que trae encima el yelmo de Mambrino y yo simplemente se lo quito, porque soy más fuerte que él y porque tengo derecho, así, como decía aquel profesor que yo tenía, ustedes tienen derecho, nunca supimos el derecho que teníamos cuando hablaba de tales derechos, y se apropia de la vacía de verdad y ya está. Entonces, claro, cuando ayer se preguntaba, bueno, estas nuevas tendencias que tratan de ver en Don Quijote o en la obra de Cervantes una justificación de las ideologías actuales, siempre ha ocurrido así. No hace mucho tiempo se hablaba de Don Quijote como representante de los derechos humanos porque liberaba a los galeotes. Bueno, claro, que le hablen al barbero de los derechos humanos que Don Quijote utiliza con él, robándole su instrumental profesional. Claro, si Don Quijote es un defensor de los derechos humanos, entonces, bueno, mejor no seguir poniendo ejemplos de ese tipo de procedimientos, ¿no? Porque Don Quijote es un individuo que te apalea si dices lo contrario de lo que él piensa. Entonces, claro, los derechos humanos no se pueden defender de este modo, evidentemente. No podemos liberar a maltratadores de mujeres y decir que de este modo estamos defendiendo derechos humanos. Pues Don Quijote libera a galeotes y a delincuentes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto entra en conflicto con un determinado criterio de justicia. Bien, las novelas de caballerías representan la matriz del código que hace posible la interpretación de ese mundo ideal al que Don Quijote dice servir. Entonces, claro, ahí en el texto, en el capítulo 47 de la primera parte del Quijote, cuando cura y canónigo toledano hablan de estos asuntos, en los que se dice: y si a esto se me respondiese que los que tales libros, libros de caballerías, componen, los escriben como cosas de mentira y que así no están obligados a mirar en delicadezas ni verdades, le respondería yo que tanto la mentira es mejor cuanto más parece verdadera. Eso lo sabe el periodismo perfectamente. La mentira es mejor cuanto más parece verdadera, y el sofista lo sabe perfectamente, y tanto más agrada cuanto tiene más de lo dudoso y posible. Eso es la verosimilitud, el concepto aristotélico de verosimilitud. Hanse de casar las fábulas mentirosas con el entendimiento de los que las leyeren, escribiéndose de suerte que, facilitando los imposibles, allanando las grandezas, suspendiendo los ánimos, admiren, suspendan, alborocen y entretengan, de modo que anden a un mismo paso la admiración y la alegría juntas. Y todas estas cosas no podrán hacer que el que huyere de la verisimilitud y de la imitación, en quien consiste la perfección de lo que se escribe. Esta es una concepción completamente aristotélica de la literatura, que se mantiene hasta el siglo XVIII, hasta que irrumpe el idealismo alemán, que sustituye la poética mimética de Aristóteles por la estética idealista de Baumgarten, de Kant y de todos estos idealistas alemanes. Pero el criterio de verosimilitud sobrevivió al derrumbe de la poética aristotélica, y hasta tal punto sobrevivió que aún hoy todavía sigue utilizándose para explicar lo que es la ficción, cuando la ficción en realidad es simplemente una existencia material que carece de existencia operatoria, es una existencia estructural que carece de existencia operatoria. El criterio de verosimilitud debería haber caído en el siglo XVIII, pero sobrevivió. Y sobrevivió porque los supervivientes a la interpretación aristotélica, que fueron los idealistas alemanes, en realidad el idealismo alemán lo que hizo fue salvaguardar en una especie de arca de Noé los prejuicios del mundo antiguo dentro del nuevo régimen. Eso fue lo que hizo el idealismo alemán, salvaguardar la idea de Dios para inmunizarlo ante el racionalismo del nuevo régimen. Y de ahí surgió pues un pietismo todavía mucho más radicalizado, y surgieron, bueno, pues las venganzas del romanticismo, que fueron la nostalgia de un mundo antiguo, la nostalgia de la felicidad y la semilla del nacionalismo moderno. Son las tres consecuencias fundamentales del romanticismo. Pero, insisto, los libros de caballerías aportan sobre todo el código que hace posible la parodia de un idealismo en virtud del cual la gente cree que puede instaurar la paz perpetua, que es una idea profundamente kantiana, la justicia universal, la edad de oro, etcétera, etcétera. Pero hay más cuestiones. El caso de la novela pastoril. La novela pastoril está muy presente en el Quijote. Está presente como un mundo arcádico, un mundo edénico, un mundo paradisíaco,
que se ha perdido en un determinado momento porque la civilización lo ha destruido. Esto es el mito rusoniano. El mito rusoniano que, insisto, ya está codificado en el Quijote. El Rousseau, que se presenta como un pensamiento tan original por la Ilustración francesa, era para decir, bueno, pero eso ya está en el Quijote, y es más, está en el Quijote ridiculizado, desmitificado. Es decir, que es curioso que la Ilustración haya descubierto un mundo que se presente a los ojos contemporáneos como si fuera la gran vanguardia del siglo XVIII, cuando eso ya estaba totalmente codificado en el siglo XVII español, nada menos que a principios del siglo XVII español, y codificado en términos de desmitificación, es decir, algo que no produce nada. Es decir, el individualismo de la pastora Marcela es completamente estéril, no produce nada, no produce nada. Es decir, que toda esa admiración que nos suscita la pastora Marcela por el carácter que tiene, su personalidad, y por el hecho de no aceptar el diálogo con quien no sabe razonar, porque da su discurso y se va, es algo que de alguna manera ya preludia que toda esa educación del Emilio, aislado del mundo, desconectado del mundo, en contacto con una naturaleza idílica, solo está destinada a fracasar. Lo que sorprende es que precisamente esa pedagogía rusoniana sea la que hoy se instaura en los centros educativos, que es algo que está destinado a fracasar en cuestión de una o dos décadas, porque ninguna sociedad puede sobrevivir viviendo como la pastora Marcela o como Robinson Crusoe, realmente. Pero, bueno, lo sabrán quienes tengan que sufrir las consecuencias dentro de 10, 20 o 30 años a estas situaciones actuales. Eso es una bomba de reloj. El caso es que la novela pastoril, que representa, en el caso de Cervantes, un escenario ideal nutrido de conflictos nada ideales, sino profundamente reales, rompe también los esquemas de un género literario precedente como era el idealismo de la novela pastoril renacentista. Es decir, la Galatea ya de por sí es una novela que termina con una fractura histórica dentro de lo que es la evolución del género pastoril. Es imposible después ya seguir escribiendo novelas pastoriles. Es decir, el Quijote liquida una serie de géneros literarios a los que transforma en su desarrollo. Claro, de los siete libros de Diana, de la Arcadia, no queda ya nada a finales del siglo XVI y en los comienzos del XVII. Pero ese mundo ideal está presente precisamente para su desmitificación. Más categorías, la novela bizantina o la novela de aventuras. Eso está muy presente en el Quijote. Las peripecias que tiene que vivir y sufrir el capitán Ruy Pérez de Viezma, el capitán cautivo, para salir de Argel y llegar a la península, son impresionantes. Incluso las peripecias que tiene que sufrir Ana Félix, la hija del morisco Ricote, ese evasor de capitales que vuelve a España a evadir sus tesoros y sus riquezas, a sacarlas ilegalmente del país, es también un episodio de novela bizantina, de novela de aventuras, pero sobre todo las que vive el capitán Ruy Pérez de Viezma. La novela de aventuras o bizantina tiene unos orígenes griegos y manda un mensaje: el producto supera las pruebas. El producto que llega al final, el Persiles, es de hecho una novela bizantina o de aventuras que una vez más rompe los esquemas de la novela bizantina o de aventuras. ¿Por qué? Pues porque los protagonistas del Persiles son ricos disfrazados de pobres, son peregrinos que tienen criados. Es una cosa impresionante esta, ¿no? Ya en el siglo XVI, XVII era impresionante esto, quizá impresiona menos, hoy somos muy poco impresionables por las evidencias, pero son unos personajes muy sui generis para ejercer la peregrinación, y además esa peregrinación se construye sobre una mentira olímpica, porque se dice que son dos hermanos cuando son un hombre y una mujer, Periandro y Auristela, que están deseando comerse el uno al otro de una vez, y llegar a Roma no para besarle los pies al Papa precisamente, sino para besarse entre ellos, seguramente mucho más que los pies, y así ocurre de hecho. Es decir, que es toda una novela basada en el esquema de la novela bizantina, pero precisamente falsificando todos los mecanismos de la novela bizantina, como una obra profundamente cínica hecha por un narrador profundamente cínico como es el que diseña Cervantes.
Pues bien, la novela de aventuras o bizantina está muy presente en toda la producción de Cervantes. Novelas ejemplares como La española inglesa, El amante liberal, son ejemplos clarísimos de bizantinismo. Pero sobre todo en El Quijote, insisto, la trayectoria del capitán Ruy Pérez de Viezma es en este punto indudable. Y tengo aquí una cita que puedo hacer, si acaso, para ilustrar esto. Es una cita de Borges. Yo no sé si esto llegaría al final de la cita de Borges o no, pero es un ejemplo de cómo vender humo. Esto, ¿eh? Cómo vender humo. Dice Borges: si pensamos en la novela y la épica, nos vemos tentados a pensar que la principal diferencia estriba en la diferencia entre verso y prosa, entre cantar y exponer algo. Pero pienso que hay una diferencia mayor. Bueno, en realidad quería decir creo, porque el je pense, eso es francés, no me dejarán mentir. Pero los españoles decimos yo creo, aunque no creemos nada, pero es un eufemismo. Pero como Borges era él muy inglés, pues escribe en español pensando como un francés. Es decir, es un dandismo impresionante. La diferencia radica, dice él, en el hecho de que lo importante para la épica es el héroe, un hombre que es un modelo para todos los hombres, suponiendo que el héroe sea un modelo. Mientras, como Mencken señaló, esto es muy drop names, ¿no? Dejar caer nombres, así, vas hablando y de repente citas a Valéry Giscard d'Estaing, por ejemplo, y quedas como Dios, cuando la mayor parte de la gente joven no sabe quién fue Valéry Giscard d'Estaing, pero no saben si fue D'Artagnan o cualquier cosa así, pero quedas muy bien diciendo esto. Mencken señaló: la esencia de la mayoría de las novelas radica en el fracaso de un hombre, en la degeneración del personaje. Podría haber dicho en el éxito de un hombre, en la exaltación del personaje, y la frase tendría el mismo sentido. Pues no significa nada. Hoy, si se emprende una aventura, sabemos que acabará en fracaso. Mucho sabe Borges. Cuando leemos El castillo de Franz Kafka, sabemos que el hombre nunca entrará en el castillo. Es decir, no podemos creer de verdad en la felicidad y el triunfo. Y quizá esta sea una de las miserias de nuestro tiempo. Me figuro que Kafka sentía prácticamente lo mismo, como siempre se habla del sentimiento, ¿no? ¿Sabe Borges lo que sentía Kafka? Siempre el sentimiento es algo típico. Nótese que este párrafo de crítica literaria es muy anglosajón. O sea, escribe como Harold Bloom, en estos términos de... Cuando Daudet entró en el castillo, se dio cuenta de que algo no funcionaba. Y entonces vio que el gato movía el rabo en dirección diferente a como lo hacía de manera habitual. Entonces, eso puede ser cualquier novela de Joseph Conrad, por ejemplo, ¿no? Como El corazón de las tinieblas, que es una retahíla de lo mismo de principio a fin para llegar a conocer a un fulano que una vez conocido es de una vulgaridad impresionante, ¿no? Es decir, es una... el tiempo que me hizo a mí perder el corazón de, la lectura del corazón de las tinieblas, esperando encontrar algo, vamos. Es la vulgaridad completa. Y quizás esta sea una de las miserias de nuestro tiempo. Me figuro que Kafka sentía prácticamente lo mismo cuando deseaba que sus libros fueran destruidos. En realidad quería escribir un libro feliz y victorioso y se daba cuenta de que le era imposible. O sea, esto de hacer de medium, ¿verdad? Y decir, lo que pensaba realmente Cervantes cuando escribió El Quijote era como tal y cual y no sé qué, pero en realidad le sabemos cuánto... Y con eso se hace crítica literaria. O sea, esto era lo que Borges, cuando lo contrataron como profesor, explicaba en clase. Y la gente levitando con estas explicaciones. Genial. Hubiera podido escribirlo, evidentemente, pero el público habría notado que no decía la verdad. O sea, estamos inventando una historia, interpretando la historia inventada y exigiendo que acertamos. No la verdad de los hechos, sino la verdad de sus sueños. Aquí ya entramos en barrera directa. Digamos que a fines del siglo XVIII, principios del XIX, ¿para qué molestarnos en discutir las fechas? Eso es... para los eruditos, nosotros estamos por encima de la erudición. El hombre empezó a inventar tramas. O sea, Homero no inventaba nada. Esto degeneró en el relato con truco. En los siglos XIX y XX la gente ha inventado toda clase de tramas. Estas tramas son a veces ingeniosas y nos limitamos a contarlas. Son más ingeniosas que las tramas de la épica, pero por alguna razón notamos en ellas algo artificioso, o mejor algo trivial. Y dices, bueno, ¿y qué he aprendido después de leer esta cita sobre las novelas bizantinas?
Es decir, la historia de un fracaso. La historia de un fracaso es el fracaso de Héctor y Andrómaca. Héctor ya fracasa defendiendo Troya. No es necesario hablar de la novela como el género que representa al antihéroe frente a la épica como el género que representa al héroe, porque en la épica también está el fracaso del héroe. Aquiles fracasa desde el momento en que un individuo como Paris, que es el más incompetente, utiliza la astucia, una astucia que incluso supera la de Aquiles, la de Ulises, y le da en el talón con la flecha. Quiero decir que este modo de interpretar la literatura propio de Borges, que es un seductor, en definitiva, un seductor de lectores poco educados, porque si fueran mínimamente educados este párrafo no se lo tomarían en serio de ninguna manera, y yo solo lo cito como algo que es una crítica literaria de salón. Esto es una crítica literaria de salón, es como el Lago de Como. Es que hay que oírlo para leer teoría literaria escrita en inglés, ¿no? Es música de salón, es crítica literaria de salón, para tomar el té y para hablar de cositas en el casino de Vetusta, ¿eh? Esto es la crítica literaria borgiana. En fin, otro ejemplo de ámbitos categoriales por Cervantes es la novela morisca. La novela morisca también tiene su lugar en el Quijote, y de nuevo en este episodio de Ajimorato y de Zoraida y de las peripecias del propio capitán cautivo para salir de Argelia, ahí hay componentes clarísimos de la novela morisca. Claro, la novela morisca implica también componentes de novela cortesana. No hay tampoco novelas puras, sino que hay una entremezcla de códigos, de criterios y de tendencias. Pero Cervantes siempre introduce el palo en la rueda. Es decir, coge el modelo ortodoxo de un género literario definido, codificado y establecido, y le mete el palo en la rueda de tal manera que lo que sale es ese género quebrado, ese género violentado, ese género formateado desde el barroco. Y entonces ya sale otra cosa. Y en esa quiebra, en esa falla, en esa ruptura, la literatura permite ver cómo la realidad humana falla e idealiza determinados aspectos que la propia vida del ser humano exige una solución que no sea ideal, que sea realista. Es decir, Cervantes sabe que los problemas reales no tienen soluciones literarias, pero es que también sabe que los problemas reales no tienen soluciones filosóficas, cosa que Platón ignoraba. O sea, Platón, fijémonos en la ingenuidad de Platón, Platón cree que la filosofía resuelve problemas reales. Claro, esto es de un idealismo kantiano. Es de un idealismo kantiano. Por eso yo siempre he considerado que estimar a Platón como el fundador de la filosofía es una exageración. Es realmente una exageración. No podemos considerar que el fundador de la filosofía es uno de los filósofos más idealistas de la historia. Es que Platón es más idealista que Kant, realmente. Entonces no podemos situar los orígenes de la filosofía en la obra de un pensador tan idealista como Platón, tan utopista, además, que consideraba como Jesucristo que la realidad no pertenecía a este mundo, que este es un mundo de apariencias, que la realidad está en el más allá. Es decir, es alguien que habla por la voz de su amo, ¿no? De Sócrates, en definitiva. Entonces, claro, la novela morisca, que tiene sus antecedentes, bueno, pues en las guerras civiles de Granada, de Ginés Pérez de Hita, en la historia del abencerraje y la hermosa Jarifa, el anónimo, y luego en esa pequeña historia, narración intercalada de Ozmín y Daraja en Mateo Alemán, pues con Cervantes encuentra, ¿qué encuentra? La desidealización. Es decir, encuentra un exotismo morisco, pero completamente deshecho en la tragedia de un cautivo y en la tragedia de un padre abandonado por su hija, por una hija que probablemente, claro, esto habría que explicarlo con materiales que no disponemos, porque el Quijote no los ofrece, pero ¿hasta qué punto Zoraida, abandonando al padre por el amor no tanto del cautivo, sino de Lelia Marién, que es el nombre que le da la Virgen María, no es realmente Zoraida una psicópata? Es decir, no está aquejada de algún tipo de psicopatía, porque Zoraida en realidad no quiere al cautivo como esposo, sino como pretexto para llegar a un mundo en el que geográficamente pueda acceder a la Virgen. Dicho así, o sea, ni más ni menos. Entonces, claro, el cautivo utiliza a Zoraida para alcanzar la libertad,
y Zoraida utiliza al cautivo para sublimar su fe, pero en realidad no son de hecho y de derecho tampoco una pareja a la que una realmente el amor, sino a la que unen el interés de la libertad a él y un interés místico a ella. Y hasta tal punto que abandona a su padre en unas condiciones absolutamente terribles. Ají Morato es un padre que es bueno, es un árabe perfectamente bueno, el padre de Zoraida. Y Zoraida lo abandona en unas condiciones terriblemente crueles y dramáticas en ese punto. Es decir, ahí Cervantes refleja el sufrimiento de un hombre que vive en la cultura árabe y que vive en el Islam y que sufre terriblemente la fuga de una hija que de modo incomprensible lo abandona. De modo incomprensible lo abandona. Y eso no encaja dentro de los postulados habituales de la novela morisca que discurre en el contexto de las novelas cortesanas, de los amores sentimentales entre sus protagonistas, que suelen ser siempre gentes de clase alta que no tocan el suelo con los pies, dicho sea de paso, que viven en un mundo ideal. Pues todos los idealismos de las novelas de caballerías, de las novelas bizantinas, de las novelas moriscas, de las novelas pastoriles, los tritura, los disuelve el Cervantes y el Quijote. Seguimos porque hay más paradigmas. El caso de la novela cortesana, de la novela sentimental, que como hemos visto está presente en estos otros géneros también, claro, en el Quijote tiene una presencia pletórica en el episodio de Don Fernando, Lucinda, Cardenio y Dorotea. Estos cuatro elementos, que son peores que el fuego, la tierra, el mar y el aire, estos cuatro, dos tíos y dos tías, que son de cuidado, los cuatro, Dorotea es de cuidado, porque imagínense un debate televisivo entre Dorotea y la pastora Marcela. Imagínense esto, Dorotea y la pastora Marcela. Una pastora Marcela no asistiría porque la pastora Marcela no se presta a debates. Pero Dorotea sí. Dorotea se disfraza de princesa micomicona. Dorotea no le hace ascos a nada digno. A nada digno, porque Dorotea es una mujer con mucha clase. Es probablemente una de las mujeres con más clase que hay en el Quijote. De hecho, cuando la hija del ventero llora por los caballeros andantes, le dice Dorotea y vos, seguro que resolvíais todas las penas de los caballeros andantes, ¿verdad? Y la hija del ventero dice, no, ¿verdad? Dorotea sabe latín y griego, es una de las mujeres más inteligentes que hay en el Quijote, frente a Lucinda, que es una pobrecita, es una cuitada, en definitiva. Don Fernando es un caradura, es un jeta, es un noble que hace y deshace a sus caprichos lo que le da la gana, y Cardenio es un impotente, es un hombre que no es capaz de defender la legitimidad de sus impulsos amorosos y se tira al monte, lo que diríamos se tira al monte, literalmente. Pero estos cuatro elementos que al final ven restaurada su paz, su armonía, gracias a la propia Dorotea, que es quien va en busca de quien la abandona y quien trata de restaurar esa justicia, haciendo el papel de hombre, de galán del teatro clásico. Estos cuatro elementos, insisto, protagonizan una novela cortesana y sentimental que es mucho más que una novela cortesana y sentimental, porque es una novela perspectivista. Como decía ayer, el perspectivismo no lo inventa Ortega y Gasset no inventó nada. Realmente, Ortega y Gasset es una caja de resonancia del idealismo alemán completamente intempestivo. Es el epígono del idealismo alemán fuera de contexto, además. Y Pérez de Ayala tampoco inventa la novela perspectivista. La novela perspectivista está en Cervantes y está concretamente en esta novela perspectivista en la que Cardenio cuenta su historia y a Don Quijote en un momento dado le harta tanto la historia de Cardenio que lo interrumpe para que Cardenio calle y largue. Porque no hay Dios que lo aguante ya. O sea, Don Quijote no aguanta los rollos de los demás. Don Quijote suelta sus rollos, ¿no? Y el discurso de la Edad de Oro, el discurso de las bellotas, todo esto. El discurso de las armas y las letras, y el tío cuando se pone a hablar no hay Dios que lo mande callar. Pero cuando le sueltan un rollo a él, que si la reina Ginebra no sé qué, se monta un pollo ahí con el Cardenio, que les da, hablando en plata, les da de hostias a todos,
porque dice que le saltó encima de las costillas, o sea, le pegó una hostia a Don Quijote impresionante. Entonces, claro, Sancho, que vio a su señor apaleado, se la devolvió. Y el Cardenio se rebotó y le atizó a todos los que estaban ahí y le brumó las costillas a Sancho, muy a su sabor, después de haber dejado a todos los demás caos, y después se fue andando tranquilamente, igual que un episodio de dibujos animados, una cosa curiosísima. Pero Don Quijote les liberó del rollo, que ya estaba cansado. Don Quijote no volvió a escuchar más la historia de Cardenio. Cardenio siguió contando de nuevo su historia, pero ya no a Don Quijote, que ya dijo, yo esto no lo aguanto. Sí, Don Quijote es muy cómodo, es muy cínico, no aguanta lo que no quiere aguantar, no lo aguanta y ya está. Eso está clarísimo, es un incomodón, en definitiva. Pero Cardenio cuenta su perspectiva. Después esa perspectiva la contrastamos cuando Dorotea cuenta la suya y cuando Don Fernando y Luscinda cuentan también la suya. Entonces esa es una novela perspectivista que, insisto, ya está dada en 1605. Por lo tanto, cuando se habla de la literatura en el siglo XX y que descubrimos los diferentes niveles narrativos, las diferentes perspectivas narrativas, las diferentes voces narradoras, eso ya está todo dado en el Quijote. Completamente dado en el Quijote, ¿no? Cuando dicen en Joseph Conrad, en El corazón de las tinieblas, vuelvo a esta novela, dice la complejidad de narradores. ¿Qué complejidad de narradores? Si es un fulano que cuenta como otro cuenta una historia, la historia interminable, porque no acaba nunca, para encontrar a un individuo que una vez que lo encuentras es una vulgaridad superlativa. Es la búsqueda de un vacío. O sea, en realidad es para un salón de té, de nuevo, esto. Tienen más misterios. No tiene más misterios, es literatura sin ideas, para nada. En fin, la novela sentimental o cortesana, en definitiva, encierra el embrión de la novela perspectivista, de la novela intelectual, si la queremos llamar, como si hubiera novelas no intelectuales, pero bueno. En fin, lo siento por mi paisano Pérez de Ayala, pero no hizo nada original en este punto, ni mucho menos. La novela picaresca. ¿Cómo no va a estar presente en el Quijote la novela picaresca? El Quijote está lleno de pícaros, el primer pícaro es el narrador. El primer pícaro es la astucia lo que maneja esto. Pero en fin, vamos al género, al formato picaresco del Quijote. En La venta de Palomeque, lo único que hacen todos esos personajes nobles, algunos de ellos, es comportarse como bellacos, comportarse como auténticos pícaros. Que si el yelmo de Mambrino, que si la vacía de Barbero, están tomando el pelo al pobre Barbero diciendo que lo que él ve como vacía de Barbero es un yelmo de Mambrino. Y el cura, el Barbero, Luscinda, Cardenio, Dorotea, están todos ellos jugando. Incluso llegan los cuadrilleros de la Santa Hermandad, es decir, la Guardia Civil de la época, que no sabe de bromas, me refiero a la Santa Hermandad. Y le dicen, bueno, pues eso es yelmo no es yelmo de Mambrino, es vacía de Barbero. Y dicen, bueno, pues vacíllelmo. Es un episodio completamente picaresco, rufianesco, pero los hay aún mucho más. El episodio de los galeotes es una relación directa con la picaresca. El episodio que luego en la segunda parte va a protagonizar ese galeote disfrazado, que será Maese Pedro, con esa polionomasia, la polionomasia, es decir, los múltiples nombres de un personaje, es también una característica muy recurrente en la novela bizantina. Bien, es lo que le ocurre a Ginés de Pasamonte, Maese Pedro, etcétera, etcétera. Es otro episodio de picaresca completo. Pero es que hay otro episodio también de picaresca que pasa mucho más desapercibido, que pasa muchísimo más desapercibido, que tiene lugar dentro de también la venta de Palomeque, donde coinciden todos, Tirios y Troyanos. Es el punto de encuentro, ¿verdad? La venta de Palomeque, cuando se produce el relato de Curioso Impertinente, la batalla de los cueros de vino tinto, batalla de los cueros de vino tinto, imagínense esto, ¿no? Ahí aparece un personaje que se llama Don Luis. Don Luis es hijo de un noble, de un gran noble, de un gran aristócrata. Y va en busca de Doña Clara, que es, como diríamos en Asturias, una guaja. Una guaja es una chavala joven. Una guaja, ¿no? Literalmente. Una chavala joven y él es un guaje, ¿no? Pero es un guaje hijo de nobles. Y entonces, como se ha enamorado de Doña Clara, que será una chavala de 14 o 15 años, los mismos que él tiene más o menos, y esta Doña Clara va en un determinado viaje, pues este va detrás. Y para poder ir detrás de Doña Clara, este noble aristócrata se disfraza de mozo de mulas, que es el trabajo más ínfimo, más bajo que puede tener alguien. Claro, esto es un gran contraste que ya se daba en La ilustre fregona con Avendaño,
y estos nobles que jugaban a ser pícaros, ¿verdad?, a ser gitanos, a disfrazarse de lo que no son, como Juan Caballero en la gitanilla, etcétera, etcétera. Bien, y este Don Luis, en un momento dado, naturalmente, de mozo de mulas, es descubierto por los criados de su padre que van en su busca. Y lo encuentran. Y mantienen un diálogo muy curioso, porque esto es pura picaresca, pero es picaresca disfrazada, porque los pícaros de verdad no pueden disfrazarse, como más adelante hizo Mark Twain en Príncipe y Mendigo, jugando con temas que ya estaban dados muchísimo antes en El Quijote. Pero claro, vuelve de nuevo el mundo anglosajón a descubrir un Mediterráneo y cree que llegaron allí por vez primera, cuando ya llevamos 500 años viviendo en él, ¿no? Como cuando los americanos van a la Luna y se encuentran allí con un afilador de Orense, que ya estaba allí hace mucho tiempo. Bien, pues esto es lo mismo. Es decir, ya hemos estado los españoles allí. Ya hemos estado los españoles en esa picaresca. Y tomo la cita. Cuando los criados de Don Luis, del padre de Don Luis, lo identifican y se lo quieren llevar, claro, él dice que de ninguna manera, y les hace frente, les saca los dientes, ¿no? Porque él dice que se quiere casar con Doña Clara y que tal cual. Pero los padres se oponen, entonces el chaval le saca los dientes, un guaje de 14, 15 años, le saca los dientes a los criados del padre. Y les dice el tío, les dice el guaje, yo soy libre. Este es, también le mordió la pastora Marcelo. Yo soy libre. Oye, con la libertad la gente se calienta, pero que no veamos. Yo soy libre y volveré si me diere gusto. Que equivale a decir, yo soy libre y hago lo que me da la gana. Dicho en román paladino contemporáneo. Yo soy libre y volveré a casa de mi padre si me diere gusto. Y si no, ninguno de vosotros me ha de hacer fuerza. Dice, el guaje le dice a los... El jovenzuelo le dice esto. Y le dicen los criados de su padre, que llevan órdenes estrictas, harásela a vuestra merced la razón. Fijémonos lo que invoca el mandado de su padre. Harásela a vuestra merced la razón. Es decir, lo que usted está haciendo es completamente irracional. Escaparse de casa sin permiso de sus padres, disfrazado de mozo de mulas cuando usted es un conde, duque, aristócrata, respondió el hombre. Y cuando ella, la razón, no bastare, con vuestra merced, bastará con nosotros para hacer a lo que venimos y lo que somos obligados, utilizando esta el ser obligado, debería estamos obligados, ¿eh? Es decir, también en la Numancia se dice somos venidos en un momento dado, esta forma más arcaizante, ¿no? Somos obligados, que el francés y el italiano conservarán, y el nous en arrivé, ¿no? ¿Verdad? Se dice en francés. Somos nacidos, pues somos obligados. Es decir, o viene por las buenas, racionalmente, o vienes a hostias. Es lo que le están diciendo. Pues estamos autorizados a zumbarte si hace falta. O vienes a la fuerza o vienes por la razón. Es decir, la razón se impone a la fuerza, o no se impone. Entonces, claro, aquí viene Foucault, ¿no? Diciendo, es que el poder. Bueno, yo lo he dicho muchas veces. Foucault critica el poder. Bien, eso ya lo han hecho todos los borrachos en el segundo o tercer estadio de la borrachera, criticar al poder, sin haber leído a Foucault. Creo decir, las críticas al poder las hace cualquiera que lleve dos o tres culines de sidra encima, sin problema ninguno, y además sin haber leído a Foucault, y acertando a veces mucho más de lo que acertaba Foucault. Entonces, claro, cuidado con buscar la originalidad en criticar al poder, porque el poder es múltiple, el poder tiene muchas cabezas, y hoy día Foucault es uno de los poderes fácticos, la ideología de Foucault es uno de los poderes fácticos, entonces mucho cuidado con decir, bueno, es que Foucault critica el poder. A mí en cierta ocasión, una vez que fui a una universidad, cuyo nombre no quiero acordarme, con permiso del maestro, me decía, no, tú en la conferencia, tú citas a Foucault, a Derrida, tres o cuatro veces, y yo cito a Foucault y a Derrida, no me conocían, evidentemente. Sí, tú a Foucault y Derrida, y con eso ya quedan encantados. Y tal, digo, pues, bueno, a ver qué pasa. No voy a decir cómo quedaron, pero no cité a Foucault y a Derrida en ese plan. No es eso, no es esa la historia. Lo que quiero decir aquí con este ejemplo que acabo de mencionar es que estos personajes nobles y aristócratas se disfrazan de pícaros porque pueden jugar a disfrazarse de pícaros.
la inversa ya no es posible. Es decir, el pícaro no puede jugar a disfrazarse de noble o aristócrata porque eso las normas no lo permiten. Ni siquiera las normas de la literatura lo habrían permitido. Pero esto sí. Y aquí lo que se advierte es que Dios, se antepone la libertad. O sea, en el nombre de la libertad todo está justificado. No, la libertad tiene sus límites, los límites que impone la razón. Y la razón llega hasta donde llega la fuerza para imponerla. Es decir, es que la razón no se impone por sí misma. Es que no basta la razón pura, es necesario disponer de la razón práctica. No basta la razón teórica. Si no se dispone de una razón práctica, no se puede imponer la razón teórica. Entonces, la razón no es una cuestión de palabras, la razón es una cuestión operatoria, es una cuestión de hacer, no de decir. Podemos ser verbalmente hablando muy racionales, pero eso no significa absolutamente nada. Es decir, si no tenemos los recursos materiales para imponer la razón que decimos tener, es como si no tuviéramos razón, porque la razón no es una cuestión filológica. La razón es una cuestión ontológica, es una cuestión de materialización, de operaciones, de realizaciones. Entonces, claro, la realidad no es una cuestión de palabras. Por esto nos irrita mucho que se diga, como dice Heidegger, o como dice Emilio Lledó, como dicen estos humanistas que no saben lo que dicen cuando lo dicen, que el ser es lenguaje y que el lenguaje es la casa del ser. Por eso lo he dicho muchas veces, pero cuando están enfermos no van al filólogo, van al médico. Es decir, que están haciendo sofística completamente, ¿no? O Emilio Lledó cuando dice que el pensamiento es libertad. Y era para decir, y el sol es amarillo. Eso son metáforas. El pensamiento es libertad. ¿El pensamiento nazi es libertad? Pregunto. Claro, cuando hablamos de pensamiento tendremos que dotar a ese pensamiento de algún tipo de contenido. Y tendremos que verificar hasta qué punto ese contenido nos conduce o no a una idea de libertad que sea compatible con nuestros propósitos, porque no todas las ideas de libertad son compatibles con nuestros propósitos. La libertad que promueve el nazismo no es una libertad compatible con los propósitos de la mayoría de los seres humanos. La libertad que promueve el machismo no es una libertad compatible con la forma de vida que queremos muchos hombres, incluso que no quisimos nunca o que no nos gustó nunca, pues que nos educaran como machos, porque tenemos otras cosas en la vida que hacer, que responder a esos impulsos, por ejemplo. Es decir, que la idea de libertad que se maneja hay que aclarar cuál es. Hay que determinar qué códigos tiene, porque la libertad que promueve Don Quijote no es una libertad compatible con la que muchos de nosotros querríamos tener en una sociedad. La libertad que garantiza un Estado es mejor que la libertad que plantea un feudo o una institución feudal. Entonces, claro, habrá que ver, porque la libertad, insisto, se hablaba ayer de esto, claro, hace 3 años teníamos más libertad de la que teníamos hace 1, porque estábamos confinados. Hace 1 año y 1 meses estábamos en un régimen de confinamiento, legitimado por circunstancias de salud pública. Pero, claro, los indicadores de libertad bajan, porque uno no podía salir de casa en condiciones normales. Entonces, claro, la libertad no es algo que se amplíe solamente con el curso del tiempo, sino que es algo que se regula conforme a las transformaciones que van experimentando muchos factores y muchas variables en este punto. Otro género categorizado es el de la novela fantástica o novela maravillosa. No es lo mismo lo fantástico que lo maravilloso en los términos que vamos a apuntar, pero esta es una característica que también está muy presente en el Quijote, como vamos a ver aquí en unas citas que hagamos, que no quiero alargarme mucho en ello, pero en el Quijote hay pasajes de novela fantástica y de novela maravillosa que resultan visibles como novela fantástica desde un punto de vista y como novela maravillosa desde otro punto de vista. O sea, el mismo texto puede interpretarse como algo fantástico o como algo maravilloso según la posición en que nos situemos para interpretarlo. O sea, el mismo intérprete, si pone las gafas de lo fantástico, lo ve como fantástico, y si pone las gafas de lo maravilloso, lo ve como maravilloso. Claro, esto es algo realmente insólito, porque comúnmente no se puede dotar a un texto literario de esta polivalencia, desde el punto de vista del tratamiento de la ficción, que la ficción es lo más delicado que tiene la literatura. Si se rompe la ficción, se rompe la literatura.
una de las características fundamentales de la literatura es la ficción. ¿Qué ocurre en la Cueva de Montesinos? La Cueva de Montesinos es un pasaje de literatura fantástica o maravillosa, según lo interpretemos, que no se ha dado nunca antes en ninguna obra literaria y que no se ha vuelto a dar después tampoco en ninguna otra obra literaria. La cucaracha de Kafka, la metamorfosis, el insecto ese en que se convierte Gregorio Samsa, es claramente una novela que empieza siendo fantástica y que termina siendo fantástica. Es decir, ¿por qué? Pues porque lo fantástico consiste en lo sobrenatural inexplicable. Es un hecho sobrenatural que tiene lugar en un mundo natural y que, como hecho sobrenatural, no encuentra explicación. Es decir, que un individuo un día aparezca convertido en escarabajo, en cucaracha o en insecto. Eso no tiene explicación. Y sin embargo, ahí está. Imagínense ustedes que van a la habitación de su hijo, de su hija, pero es una cucaracha gigante, del tamaño de su hijo. Claro, eso no se lo explica, ¿no? El Exorcista es, de hecho, una novela o una película fantástica completamente. ¿Por qué? Pues porque no se explica ese fenómeno. Y además tampoco se investiga, porque claro, naturalmente ningún policía puede dar de parte que el demonio se metió en el cuerpo de una criatura y que se cargó a un cura, ¿no? Y perdón por el pareado. Pero vamos, o sea, eso no funciona. Lo fantástico es lo sobrenatural inexplicable. Es decir, que de repente tenemos pues un caballo al que le nacen dos cabezas. Eso es un hecho sobrenatural que la zoología o la veterinaria no puede explicar fácilmente. De ahí el prodigio, ¿no? Y se interpretaba como que una cosa de esta naturaleza era algo prodigioso porque era un prodictum. Es decir, estaba en el lugar de un dicho, era como una premonición de algo. Bien. Eso sería lo fantástico. Lo maravilloso consiste en lo sobrenatural aceptado. Los libros de caballerías son maravillosos, porque en los libros de caballerías se acepta como algo completamente natural que un individuo, caballero andante, se encuentre con un dragón de siete cabezas y le corte las siete cabezas. Eso es completamente natural. En el currículum vitae de un caballero andante pues tiene que constar: me cargué al dragón de siete cabezas, me metí en un lago de pez hirviendo, luché contra ballenas de fauces impresionantes. Eso es el currículum de un Amadís de Gaula, o que es el que trata de imitar Don Quijote. Es decir, lo sobrenatural aceptado. O sea, es normal que si viviéramos en un mundo de caballeros andantes, pues al despertarse por la mañana el dinosaurio todavía estuviera ahí, ¿no? Como dice esa frase que algunos consideran literaria, es una greguería posmoderna improvisada completamente. Eso es lo maravilloso. Mientras que lo fantástico, insisto, es lo sobrenatural inexplicable. Bien, así se sintetiza esto. En el caso de la Cueva de Montesinos, Don Quijote plantea un relato absolutamente maravilloso. Es decir, es algo inexplicable. Perdón, es algo sobrenatural aceptado. Don Quijote acepta que allí se encuentra Merlín, se encuentra Durandarte, se encuentra un montón de dueñas, se encuentra a Dulcinea, que además tiene la regla en ese momento, casualmente. O sea, una cosa completamente, casi diríamos naturalista, ¿no? De esto hablaremos después. O sea, cuando viene Zola descubriendo el naturalismo, dice, pues el naturalismo ya llevaba la literatura española presente desde que el Lazarillo vomita sobre el ciego. La longaniza, la pobre longaniza que se come el Lázaro. Y es más, habría que decirle a Zola: usted ha leído a Gabelet. Los naturalistas franceses han leído a Gabelet. Han leído a Gargantúa y Pantagruel. Porque vamos, invocar el naturalismo en Francia a finales del siglo XIX, habiendo tenido a Gabelet en 1532 con Gargantúa y Pantagruel, hombre, yo que no conozco la literatura española, bueno, vale, no se entiende, ¿no? Son franceses de la Revolución y tal, pero Pantagruel, Gargantúa, eso es el mejor escritor que ha tenido Francia, ni Víctor Hugo. Gabelet es el mejor escritor que ha dado Francia. El mejor escritor que ha dado Francia. Y incluso algunos considerarán que Montaigne es mejor escritor que Gabelet. Pero bueno, para eso están los humanistas, para equivocarse. El caso es que esta
narración, este relato que Don Quijote cuenta de la cueva de Montesinos, es un relato completamente maravilloso, completamente sobrenatural, que contrasta en sus tres días y noches sin dormir, que además pasaron todos allí para hacerlo todavía más chistoso, contrasta con, no sé si la media hora o poco más, no sé, vamos, una hora o dos, es decir, un rato breve, en que estuvieron Sancho y el primo del licenciado. El primo del licenciado es uno que se les incorporó tras las bodas de Camacho y Quiteria, que bueno, fueron en realidad las bodas de Basilio y Quiteria, no las de Camacho. De nuevo el narrador siempre miente, las bodas de Camacho, las bodas no fue, no, Camacho no se casa con nadie, Camacho se quedó a dos velas, fue Basilio el pobre quien los acompaña. Y este primo del licenciado, que es más primo que del genitivo licenciado, como saben, es un individuo que está escribiendo obras muy valiosas, ¿no? Y se hace preguntas de una gran trascendencia filosófica, como quién fue el primer hombre que se rascó la cabeza en el mundo, y entonces llega mediante la deducción filosófica a la conclusión naturalmente de que fue Adán, porque si Adán fue el primer hombre, seguramente se rascó la cabeza en algún momento dado, suponemos que la cabeza y algo más se rascaría Adán. Entonces, claro, ese es el gran problema del libro que está escribiendo este tío, que representa pues a esos pesados que están escribiendo libros que no valen para nada, ¿no? Y que dan la vara con ellos, tal y cual. Entonces, estos dos pobres, el primo del licenciado y Sancho, están soltando soga, y ahí cabe, llega un momento en que Don Quijote ya llega a una estancia de la cima donde ya no hay nada más. Pero cuando sale, dice que ha tenido pues esta especie de sueño real, es decir, ha superado un estado de somnolencia y cuenta todo un relato maravilloso. Entonces, desde el punto de vista del lector, es un relato maravilloso, porque el lector no está implicado en eso. Desde el punto de vista de Don Quijote y de Sancho, es un relato fantástico porque no se lo explican. Dicen, esto no ha podido ser así, no ha podido ocurrir así, pero le dice a Don Quijote, si tú quieres que yo te crea encantamiento de Dulcinea, pues tú tienes que creer lo que yo he visto en la cueva de Montesinos, etcétera, 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 ¿no? Todo este tipo de cuestiones. De tal manera que ese pasaje constituye uno de los capítulos, históricamente hablando, más relevantes que hay en la literatura universal sobre literatura fantástica y a la vez literatura maravillosa, porque esa percepción va a depender del punto de vista del personaje o del punto de vista del personaje que lo percibe y que lo cuenta, y desde el punto de vista que el lector o el intérprete asuma en el análisis de ese relato. Es decir, el Quijote es una obra de una polivalencia difícil de asir, resulta muy inasible, francamente, pero ahí está una novela, todos los cuentos de Hoffmann, todas las narraciones de Poe están presentes en fragmentos del Quijote, ya, abiertamente. Otro dato importante de la novela autobiográfica, que es novela autobiográfica, novela epistolar y novela sapiencial, y con esto ya terminamos la primera sesión. Pero la novela autobiográfica se inaugura también en el Quijote. Cervantes está contando su vida por boca de un trasunto, no de un heterónimo, que en parte también, que es el capitán cautivo, es el capitán Ruiz Pérez de Viezma. Está contando lo que ha pasado en el cautiverio, en un campo de concentración del siglo XVI, del que ha sobrevivido por pura casualidad. Es decir, tenemos Quijote por pura casualidad. Si no, tendríamos Shakespeare hasta en la sopa, ¿no? Tenemos Quijote por pura casualidad. Eso ha sido realmente una cosa milagrosa, porque sobrevivir tras varios intentos de huida que se castigaban con la muerte inmediata, muertes horrorosas mediante empalamiento, cosas que hoy ni nos imaginamos, evidentemente ni nos imaginamos, pues es sorprendente. La novela autobiográfica ya está dada en el Quijote, está totalmente formateada en el Quijote, de manera que cuando en fin, los teóricos de la literatura, sobre todo los formalistas franceses, hablan del pacto autobiográfico, de la novela autobiográfica. Esto ya está dado en el Quijote. Esa narración que es la novela autobiográfica es una narración ficticia. Es ficticia porque si no, no sería novela autobiográfica, sería historia o sería simplemente autobiografía. Entonces, claro, aquí tiene un componente de ficción, porque Cervantes no es el capitán Ruiz Pérez de Viezma, que procede, además procede, Cervantes juega con esto. Yo siempre dije que Cervantes o era gallego
o tenía un pie en Galicia. Y naturalmente esto no se puede demostrar. También es cierto que es irrelevante que Cervantes fuera gallego, y parece que todo el mundo quiere que alguien valioso sea de su pueblo. Bueno, por mí como si es de Gijón, Cervantes, ¿no? Tampoco nos importaría. Pero, aparte de que el sentido del humor de Cervantes es muy del nordeste, es un sentido del humor muy gallego, también muy asturiano, pero los asturianos tenemos un sentido del humor mucho más ácido, mucho más duro. Los gallegos son mucho más prudentes, son mucho más suaves en el humor. Es un humor muy, muy inteligente, es un humor muy cervantino, por decirlo con una palabra. Y en la autobiografía del capitán Ruy Pérez de Viezma, él dice que su familia procede de las montañas de León, ya en una zona muy, muy próxima a lo que es Lugo, al topónimo Cervantes, al pueblo así llamado Cervantes. Es decir, que no sería de extrañar en absoluto que la familia de Cervantes genealógicamente procediera de esa zona geográfica. No sería de extrañar en absoluto. Luego, claro, esto podemos condimentarlo con impresiones personales, con intuiciones personales, su sentido del humor. Cervantes no tiene el humor de Quevedo. Esto lo veremos cuando hablemos de las formas cómicas. Cervantes utiliza el humor para comprender al ser humano, no tanto para burlarse de él. Quevedo, que si se burla de los cojos, si se burla de los calvos, si se burla de los tartamudos, si se burla de los miopes, macho también, jolín, mírate al espejo un poco, ¿no? Y vale, de acuerdo, quizás lo hacía por sublimación y tal, pero si se burla de los zurdos, si se burla de los diestros, bueno, amén, vale. Cervantes no se burla de la gente por burlarse. Cervantes utiliza lo cómico ni siquiera para corregir las costumbres, porque sabe que las costumbres no se corrigen, con los vicios se convive. Es difícil, mejor si se corrigen, pero no esperemos tanto, como Molière, ¿no? Que pensaba él solo hacer la Ilustración de Francia y acabó enterrado de mala muerte. Como Mozart, que tampoco se sabe dónde lo enterraron, etcétera, etcétera, para que luego digan que fuera de España los ingenios son más galardonados. Compares el entierro de Lope de Vega, como decía Roca Barea, con el que tuvo Molière, o el de Mozart, que insisto, ni siquiera saben dónde lo enterraron, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, el caso es que es una novela ficticia, naturalmente, porque si no, no sería novela, es una narración ficticia, que es, digamos, autológica, es decir, es el yo el que cuenta su propia vida. Por tanto, estamos hablando de una narración, que diría Genet, autodiegética. Pero, ¿esto qué implica? Pues que implica que es reflexiva. Es decir, que está haciendo valoraciones acerca del contenido que ha sido su propia vida. ¿Para qué? Para contarlos a los demás. Claro, ahora vamos a ver algunas citas de esto, pero aquí hay una autoatribución, es decir, el propio narrador se atribuye los contenidos de su propia vida, de su propia historia, que expone ficticiamente, pero de manera atributiva, de manera autoatributiva, valga toda esta redundancia. Y otra característica importante, que es doble, es presentista, porque se hace desde el presente, pero retrospectivamente, es decir, es una reinterpretación desde el contexto presente de la vida pasada. ¿Esto qué supone? Pues que supone naturalmente una adecuación, una acomodación de lo vivido a las condiciones de recepción del momento en el que se está contando eso. Quiero decir que, de la misma manera que hay gente que maquilla su currículum, pues también hay gente que maquilla su vida para hacerla más apetitosa a lo políticamente correcto en cada momento. Y claro, la novela autobiográfica está marcada por estas características, por esa autoatribución de contenidos, por ese presentismo y por esa retrospección determinada por el contexto en el que se narra, en el que se cuenta, en el que se actualiza esto. La historia del capitán Ruy Díaz de Vivar, Ruy Díaz de Viezma, del Vivar era el otro, es una historia trágica, es una historia profundamente dramática, que además, insisto, aunque se ha percibido como la pareja del cautivo y Zoraida, está muy por ver que entre ellos dos hay amor, porque Zoraida está enamorada de la Virgen, que es algo muy diferente al cautivo, precisamente, y el cautivo lo que quería era recuperar su libertad en España, no en otro lugar, sino en la España de entonces, que para él representaba la libertad. No en la Alemania de Ricote, sino en la España peninsular de entonces. Entonces no queda muy clara tampoco esa relación.
Pero la novela autobiográfica es absolutamente clave y está ya fundamentada en el Quijote. Otro aspecto importante que tiene que ver con... No voy a detenerme en la lectura de citas porque si no se nos alarga esto más de la cuenta. La novela epistolar. Claro, la novela epistolar es clave en el Quijote. En el Quijote se intercambian cartas completamente entre personajes principales, con el doble sentido que tiene esta palabra. Claro, ¿nunca se habían introducido cartas en la literatura? No, ya había cartas en la literatura, sobre todo en la novela bizantina. Los personajes se mandaban misivas, los personajes se mandaban cartas, la gente se comunicaba con cartas. Ahora bien, en el Quijote las cartas adquieren una relevancia que no tenían antes en otras obras literarias y van a marcar pautas que ya van a desarrollar con posterioridad otras obras literarias. Es decir, que de nuevo en el Quijote se moviliza la materia literaria con un racionalismo inédito, con un racionalismo insólito, que va a marcar la forma de hacer literatura después. Y, claro, si de 1553 datan el proceso de cartas de amor de Gabriele Giolito en Venecia, la carta era algo familiar, pero hay tres tipos de carta en esos momentos, en el Siglo de Oro, heredados de una tradición incluso medieval, que es la carta cortesana, es decir, la carta política, la carta burocrática, administrativa, que es la que intercambia Sancho Panza, gobernador de la ínsula, con los duques. Son cartas completamente pseudo-cortesanas, pero que están parodiando, imitando el estilo burocrático, cortesano, administrativo. La carta tenemos retórica, que es la carta que sobre todo usa Don Quijote, que es la carta de los humanistas, la carta que va a dar lugar a lo que será el ensayo moderno, porque el ensayo moderno no es más que la confluencia de dos géneros, la literatura epistolar y la literatura parenética, es decir, la carta dotada de contenidos intelectualmente valiosos, de contenidos sapienciales, gnomológicos, diríamos, ¿no? De contenidos cultos, que es la carta culta, la carta retórica, que sigue procedimientos de una elaboración literaria. La retórica es uno de los componentes de la literatura, el otro es de la poética. Bien, y luego tenemos la carta familiar, la carta que intercambia pues, Teresa Panza con su marido Sancho Panza, es la carta familiar. Estos son los tres ejes epistolares de la literatura epistolar, de la literatura de misivas del Quijote. Y aquí interviene también un personaje malicioso, él, que es el Sansón Carrasco, y voy a leer una cita, esta sí la quiero leer porque tiene cierta, bueno, doble sentido. En el Quijote lo tiene todo. Lo que menos tiene en el Quijote es triple sentido, porque aquí todo tiene muchos sentidos. El bachiller se ofreció a escribir las cartas a Teresa Panza, como no se va el cotilla ese, el bachiller Sansón Carrasco es el perejil de todas las salsas, ¿no? El bachiller se ofreció de escribir las cartas, se ofreció de, casi como en francés, ¿no? Merci de... Se ofreció de escribir las cartas a Teresa de la respuesta a su marido Sancho Panza. Pero ella no quiso que el bachiller se metiese en sus cosas. Así que vaya a meterse en otro. Que le tenía por algo burlón. Algo burlón quiere decir lo tenía por un mequetrefe completo. Y así dio un bollo y dos huevos a un monacillo que sabía escribir. Sacristán. El cual le escribió dos cartas, una para su marido y otra para la duquesa. Como también Teresa Panza utiliza la carta familiar y la carta cortesana, o oculta incluso. Notadas de su mismo caletre. Quiero decir que el contenido era del caletre de Teresa Panza, aunque la escritura hubiera sido de un monaguillo, de un monacillo. Que no son las peores que en esta gran historia se ponen, como se verá adelante. Una de las cosas que tiene Cervantes en el Quijote es que siempre trató bien a la gente humilde. Hasta tal punto Cervantes trata siempre bien a la gente humilde que en la Numancia los convierte en protagonistas de la tragedia, que es lo más que ningún otro escritor ha hecho en el mundo por la gente humilde, convertirlos en protagonistas de la tragedia, cuando las leyes de la poética clásica dictaminaban muy claramente que los protagonistas de la tragedia solo podían ser gente de noble y altísima condición aristocrática, príncipes, reyes, monarcas. Pues bien, Cervantes es el primer escritor de la literatura universal
de la literatura española, por supuesto, pero de la literatura universal, que convierte en protagonistas del hecho trágico a los seres humildes. Esto no es cualquier cosa. Esto es poner sobre el tablero de la historia de la literatura que el dolor de los seres humildes está a igual o superior altura que el dolor de los nobles. Esto es, no solo es un logro literario, es un logro político. Y esto lo hizo Cervantes, esto no lo hizo Shakespeare. Shakespeare mantenía a los humildes en su estamento humilde y a los nobles en su estamento noble. Entonces, la modernidad de Shakespeare me la paso yo por donde Harold Bloom no supo nunca. Pero que no me pongan al lado de Cervantes a Shakespeare, porque simplemente no está a su altura. Insisto, repito, Cervantes consigue un logro literario y un logro político que ningún otro escritor antes que Cervantes puso sobre el tablero de la historia y sobre el tablero de la literatura, que fue dotar de legitimidad trágica a los seres humildes, algo que la literatura antigua les había vetado desde Aristóteles, ¿no? Que es la dignidad y la legitimidad políticas del sufrimiento, ¿no? De la adversidad. Y eso lo consigue Cervantes. Y no os sorprenda en este punto que precisamente el protagonista de la novela donde se ridiculizan determinadas formas de ser sea precisamente un noble. Es un hidalgo, es un hijo de poca monta, es un hijo de algo de poca monta, que es Don Quijote. Y el que sale mejor parado dentro de las dignidades de todo esto es precisamente Sancho Panza, que es un hombre sin conocimientos mayores, que no sabe leer ni escribir, que no ha tenido acceso a la formación humanista, ni mucho menos que tienen otros, y que sin embargo, con sus rudimentos propios de un sentido común y de su filosofía, porque falta un libro que nos hable de la filosofía materialista de Sancho Panza, puede hacerse, invitamos a que se haga. Sancho Panza no sabe nada, no ha estudiado filosofía, pero es el código de la literatura parenética mejor contenida en el Quijote. Toda la parénesis del Quijote está en manos de Sancho Panza con los refranes, ¿no? Y aquí ya nos adentramos en lo que sería la literatura, el último tramo, la novela sapiencial, la literatura sapiencial, la literatura nomológica, es decir, la literatura hecha de sentencias, de máximas, de aforismos, que ahí ya la representa Sancho Panza. Es decir, Sancho Panza no ha estudiado filosofía, ni historia de la filosofía, pero sin embargo sabe más filosofía que muchos otros personajes y que muchas personas que han estudiado filosofía en las mejores universidades del mundo. Porque insisto, la filosofía no es más que un modo de relacionar las ideas de que disponemos. Las ideas se pueden relacionar de manera sistemática o asistemática, de manera racional, irracional, etcétera, etcétera. Pero de ahí que, bueno, dijera que filósofos somos todos. Sí, claro, filósofos somos todos. Pero no todos iguales. Claro, también podemos decir es que taxistas somos todos, porque siempre hemos llevado a alguien en nuestro coche a alguna parte. Pero claro, eso no hay que explicarlo, porque si no puede alguien confundirse con esto, ¿no? O alguien puede creer que aquí ahora somos filósofos como, no sé, como Spinoza o como Hegel. Y es más, y alguien puede pensar que ser filósofo es algo valioso. Como alguien puede pensar que ser teórico de la literatura es algo valioso, o como alguien, y hay muchos así, creen que cuando se es catedrático se vale más que cuando no lo es. Hay gente que cree que por ser catedrático vale más que cuando no lo es, o que por ser catedrático vale mucho. Son cosas que a mí siempre me hicieron mucha gracia, ¿no? Siempre me hicieron mucha gracia. Cuando me decían, es que cuando seas catedrático podrás decir lo que quieras. Digo, no, yo ya habré dicho todo lo que quise cuando llegue a ser catedrático. Porque nadar contracorriente tiene sus ventajas. La novela nomológica es un componente fundamental en el Quijote y está puesta sobre todo en boca de personajes villanos, de personajes que no han estudiado esa alta filosofía que tienen otros. Y, de hecho, Sancho Panza es uno de ellos. Claro, Don Quijote le da una serie de consejos. El capítulo en el que Don Quijote da los consejos a Sancho Panza, gobernador de la ínsula, es un capítulo paradigmático de la novela sapiencial, de lo que debe hacer alguien para comportarse. Es un auténtico manual de formas de comportamiento para sobrevivir. Lope de Vega tiene también en las Rimas Humanas y Divinas de Tomé de Burguillos sonetos que son auténticos códigos morales para la empresa. Es decir, no andes, no seas chismoso,
evita los conflictos, huye de los peligros, porque no es cobarde el que huye de los peligros, sino simplemente prudente, etcétera, etcétera. Es decir, son unos códigos de conducta que el Quijote está saturado completamente de ellos. Hasta ha habido autores, como es el caso de Rodríguez Adrados, que ha insistido precisamente en esto. Y Rodríguez Adrados se quejaba de que los cervantistas no le hacían caso, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué te tienen que hacer caso? Pero bueno, hay gente que le duele esto. Y a él le dolía, creo que con razón, porque yo creo que no le hicieron caso sin razones. Y yo sí quiero hacerle caso a Rodríguez Adrados, aunque es un humanista con el que no me identifico para nada, pero lo cortés no quita lo valiente. Y quiero citar unas palabras de Rodríguez Adrados, porque me parece en este punto muy valioso lo que él escribió, y no se las he oído nunca a ningún otro cervantista. El problema de los cervantistas es que suelen ser más cervantistas que Cervantes, suelen ser más papistas que el Papa, y eso es bastante problemático. Bastante problemático. Como decíamos ayer, los cervantistas en un momento dado pues identifican, dicen, vamos a interpretar aquí a Cervantes como si yo fuera Cervantes revivido, ¿no? Y eso no funciona. Pero dice Rodríguez Adrados, yo proponía, dice Adrados, que el Lazarillo y antes el Libro de Buen Amor procedían en definitiva de la vida de Esopo, esa novela anónima del helenismo, y que eran el precedente del Quijote, que a su vez remontaría a ella directamente o no. E igual a Lozana Andaluza y otras obras más, bueno, pues el medio siglo de oro, podríamos decir. Y fuera de España, el Gargantúa y Pantagruel de Gabelais y el Bertoldo de la Croce. Sí señalo que el tema del amo y el criado, más el del viaje, más el realismo y las sátiras de Sancho y su afición a las máximas y a las anécdotas chistosas, entran en el mismo género de La vida de Esopo. Y así es, La vida de Esopo es una novela comparable en cierta manera al Asno de Oro de Apuleyo, pero mucho menos mencionada, mucho menos leída. Cervantes vivía difícilmente de la literatura, tenía en ella gustos al tiempo populares y modernos, esto ya son obviedades. Sin punto de partida antiguo no habría literatura posible, sigue siendo obvio. Para él fue la literatura sapiencial de los antiguos la que le sirvió de base. Esto es muy cierto, ya no es tan obvio. La que unifica como telón de fondo toda su obra, y estaba el modelo próximo remoto de todos ellos, la literatura sapiencial antigua y oriental, medieval también. Daba consejos de gobierno y de vida, pero siempre acompañados de la crítica social, diríamos, y de la ironía. Y aquí dice Rodríguez Adrados algo muy importante, y me parece necesario reconocérselo a él, a Rodríguez Adrados. Un antihéroe deshecho de la sociedad daba lecciones. Esto es el cinismo. Un antihéroe que da lecciones. Cuando Borges hablaba de que si la novela era el mundo del antihéroe, y la épica, el mundo de los héroes, pero si toda la épica está llena de fracasados, de héroes derrotados, de antihéroes, es decir, un antihéroe deshecho de la sociedad da lecciones. Eso es el cinismo, eso es Diógenes en un tonel, ¿no? Como Diógenes o Esopo triunfaban con su ingenio en todo, hasta en el amor, eso es Sócrates. Sócrates es un gualdrapero, es un puerco que en definitiva anda por ahí ejerciendo la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Una forma excéntrica de ejercer la sofística, en definitiva. ¿Qué es el cinismo? Una forma excéntrica de ejercer la sofística. Es la filosofía alternativa a los sofistas. Platón es un sofista igual que sus adversarios sofistas. Lo que sucede es que es un sofista excéntrico. Es un sofista que no encaja dentro de los demás sofistas, ¿no? En este punto. Y triunfaba con su ingenio, como triunfaba Sócrates con el suyo, pero Sócrates triunfaba entre los suyos, naturalmente. Es que la gente triunfa dentro de un ámbito categorial. Y Borges tiene gente que lo admira y gente que lo detracta, como Cervantes tiene gente que lo admira y gente que lo rechaza, como Avellaneda y como todo el mundo. Quiero decir que uno triunfa dentro de los suyos y no dentro de los contrarios. Cada vez que dices algo, pues hay gente a la que le gusta y gente a la que le disgusta. Y eso forma parte de la historia de la vida entera. Entonces, ante todo, no hay que endiosarse en ese punto. Por eso yo siempre he dicho que el elogio y el vituperio valen lo mismo, no valen para nada. En realidad, es una manera de comunicarse con la gente, ¿no? De hecho, la pastora Marcela se va y no espera que nadie le diga que ha hablado muy, no espera ningún aplauso. La pastora Marcela para mí es un modelo de desengaño completo.
cabe más desengaño que renunciar a la gente e irse a vivir al margen de toda ella? Eso es la demostración más absoluta de sabiduría y de conocimiento. Otra cosa es que eso nos conduzca a un eremitorio, a un eremio, a una vida de ermitaños. Pero, bueno, es tan libre eso, tiene uno tanto derecho a hacerlo como los demás a ir sumergirse en la multitud. Es decir, hablamos en definitiva, y la cita de Adrados continúa, pero se trata aquí de mostrar un ejemplo nada más, de subrayar cómo el contenido de la literatura sapiencial está en la base de uno de los motores fundamentales del Quijote, ¿no? Cómo un antihéroe da lecciones de gobierno, que no se pueden además discutir. Hoy a veces vivimos en lo contrario, héroes que dan lecciones que sirven para el desgobierno, pero eso ya forma parte de una crítica literaria, naturalmente, que está también planteada en el Quijote. Entonces, si les parece, podemos hacer aquí una pequeña pausa de una media hora, tomamos un café y volvemos después sobre el idealismo, y yo ya plantearía un coloquio, un diálogo, un debate, no como la pastora Marcela, ¿no? Vamos a ir, sí. En esta sesión vamos a hablar de una cuestión absolutamente clave del Quijote, que es el idealismo. Es, a mi juicio, la razón fundamental, una de las razones fundamentales, acaso la más importante, por la que Cervantes escribe el Quijote. A mi juicio, y esta es una tesis que naturalmente contará con mucha adversidad y con mucha oposición, a mi juicio, el Quijote es una novela que moviliza, es una obra literaria que moviliza, que utiliza, pero sobre todo que moviliza toda la literatura anterior a él contra un objetivo único, que es el idealismo. El idealismo que nos hace incompatibles con la realidad. El idealismo que nos hace incompatibles con la realidad, valga la redundancia, material, porque toda realidad es material, en definitiva. Por lo tanto, si alguien me preguntara, ¿por qué Cervantes escribió el Quijote? Naturalmente, ¿por qué cree usted que Cervantes escribió el Quijote? Porque nos movemos siempre en el terreno de creencias que tratamos de demostrar racionalmente, argumentativamente, con las ideas de que disponemos, pero nos movemos con el terreno de planteamientos. Es, ¿por qué cree usted que Cervantes escribió el Quijote? Pues creo que Cervantes escribió el Quijote para combatir el idealismo, para criticar el idealismo y para desterrar el idealismo de aquellas partes de la República que lo dañan. Es decir, Cervantes no quiere, como Platón, suprimir la literatura del Estado. Cervantes lo que plantea es ubicar el idealismo en aquellos lugares en los que no resulte pernicioso. Es decir, que no es que Cervantes quiera prohibir un libro idealista, sino que simplemente quiere enseñar a la gente a comprender que el idealismo debe utilizarse no de la forma en que lo están utilizando figuras o personajes como Don Quijote. Dicho de otra manera, Cervantes moviliza en el Quijote toda la literatura anterior a él contra un objetivo único, el idealismo que nos hace incompatibles con la realidad material. Más que contra el idealismo que nos hace incompatibles con la realidad. Uno tiene derecho y tiene razones para imaginar, pero la imaginación más seductora es la imaginación más racionalista, no la más irracional, sino la más racionalista, porque la razón es mucho más seductora que lo absurdo, indudablemente. Entonces, ese idealismo que nos hace incompatibles con la realidad es el objetivo del que Cervantes trata de prevenirnos con el Quijote. Por esta razón considero que Cervantes dirige toda la fuerza del racionalismo literario, Cervantes dirige toda la fuerza de la razón literaria contra el idealismo. Y no solo la fuerza de la razón literaria, sino que Cervantes dirige también toda la ironía del racionalismo literario contra el idealismo. Eso es, digamos, el motor fundamental del Quijote. Todo el corazón de la ingeniería del ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, es movilizar toda la literatura anterior a Cervantes, es decir, movilizar todo el racionalismo literario anterior a Cervantes
y utilizar esa fuerza racionalista que contiene la literatura con una ironía muy racionalista y muy cervantina para evitar comportamientos ideales que conducen al ser humano al fracaso. ¿Cuándo el idealismo es nocivo? Pues cuando conduce al ser humano al fracaso. ¿Hay idealismos que no son nocivos? Hombre, pues naturalmente que puede haberlos, pero habrá que discriminar cuáles y en qué condiciones, porque hay determinados ideales que son aberrantes ya en su propio planteamiento. El ideal de la raza aria, eso es una aberración completamente, pero es una aberración porque quienes los defendieron perdieron la guerra. Si la hubieran ganado, pues sería terrible, ¿eh? Entonces hay determinados ideales que incluso en democracia pueden resultar aberrantes. Veremos a ver, los conoceremos por sus resultados, los conoceremos. Ahora bien, mucho cuidado con el idealismo, porque el idealismo conduce a los seres humanos al fracaso. Y si de algo previene el Quijote, es precisamente de estos desenlaces, de esta desembocadura en planteamientos ideales. Porque el idealismo, en principio, todo idealismo es algo incompatible con la realidad, ¿no? De tal manera que habrá que ver cuáles son estas consecuencias. Si hablamos de parodia en el Quijote, hemos de tener en cuenta naturalmente que lo que, según la tesis que aquí planteamos, lo que se parodia en el Quijote no es una parodia de los libros de caballerías, sino que es una parodia a un idealismo, al mundo ideal que está codificado en los libros de caballerías. Y vamos a explicar esto más en detenimiento. Cuando hablamos de parodia, estamos hablando de la imitación burlesca de un referente serio. Esto es la parodia, la imitación burlesca de un referente serio. Es decir, nos reímos, nos burlamos de algo que es serio y nosotros hacemos una parodia de eso. Podemos hacer la parodia de una canción, podemos hacer la parodia de un personaje. De hecho, el meme es una forma posmoderna de parodia, en definitiva, muy elemental, muy, muy rupestre, pero es una forma de parodia. Ahora bien, para que algo resulte parodiable tienen que darse determinadas condiciones. No todo es parodiable de por sí. Es decir, hay cuestiones sobre las que en determinados contextos no se admite ninguna parodia. Bien porque las leyes no lo permiten, bien porque no lo permite el buen gusto, por decirlo al modo francés, bien porque determinadas circunstancias no lo permiten, eso depende. Pero siempre hay alguna circunstancia a través de la cual un referente serio resulta vulnerable, resulta parodiable. La parodia de los libros de caballerías era algo francamente disponible en los tiempos de Cervantes porque no estaban protegidos por lo políticamente correcto, es decir, no tenían ninguna protección desde el punto de vista político ni ideológico. Los libros de caballerías eran material vulnerable por la parodia y por tanto podía hacerse. No se podía parodiar evidentemente la teología cristiana ni la teología católica, incluso tampoco la protestante, eso no estaba sujeto a parodia, no se podía bromear con eso. Eso se podía criticar pero teológicamente, pero no en términos de parodia. Pero los libros de caballería sí. Entonces era un buen pretexto, cervantinamente hablando, para decir yo voy a escribir una novela donde me voy a burlar de los libros de caballerías. Bien, pero en realidad Cervantes no se está burlando de los libros de caballerías. Para Cervantes los libros de caballerías no son el objeto de la parodia, sino que son el código de la parodia. Entonces, en una parodia hay que distinguir siempre cuatro elementos, que son el artífice, quien elabora la parodia, en este caso Miguel de Cervantes. La parodia la tiene que elaborar un ser humano operatorio, no un personaje. Porque aunque la elabore un personaje de ficción, ese personaje habrá a su vez sido creado por un ser humano. Por tanto, la parodia no es algo que venga dado por una entidad exterior, sino que tiene que tener detrás de sí un ser humano, un sujeto operatorio, que en este caso es Cervantes. La parodia tiene un sujeto que ya no es el ser humano que la elabora, sino el personaje que la representa, el personaje que la ejecuta, que en este caso es ni siquiera Don Quijote, podríamos decir que es Alonso Quijano. Alonso Quijano es el que encarna a Don Quijote, es el actor que da cuerpo al personaje de Don Quijote. Ese es Alonso Quijano, el actor que dentro de la novela da cuerpo al personaje de Don Quijote y es quien ejecuta la parodia, quien es el sujeto de la parodia. El objeto de la parodia es el referente serio que resulta degradado, que resulta burlado, que, es decir, la imitación burlesca de un referente serio
es el objeto de la parodia en este caso. Entonces, ¿cuál es aquí el objeto de la burla? Pues el objeto de la burla es el mundo perfecto, el mundo armonioso, el mundo en el que la paz es perpetua, el mundo en el que la justicia se cumple, el mundo en el que hace bien recibe bien y el que hace mal recibe un castigo proporcional al mal que ha hecho. Ese mundo perfecto donde un caballero andante administra justicia, porque no hay Estado, no hay Estado, no hay ordenamiento jurídico, sino que no hay más justicia que la que puede administrar un hombre que, dotado de una fuerza superior a la de otros hombres, que son los malvados, pues están bajo su yugo y bajo su voluntad. Este buen hombre es un caballero andante, es una especie de superhéroe. Es decir, Superman sería una especie de caballero andante de la ideología yankee, en definitiva, porque administra justicia, como lo es Batman o como son los Spider-Man o estos superhéroes que son de alguna forma la corporeidad audiovisual de un caballero andante medieval, en definitiva. Pero estos superhéroes pueden actuar en un contexto en el que, insisto, no hay Estado, porque para ejercer, digamos, la autoridad, uno tiene que ser un cargo político elegido. Y para ejercer como agente de la autoridad, pues uno tiene que pasar una serie de pruebas para formar parte de un cuerpo policial. Pero claro, evidentemente uno no puede decir, bueno, yo me convierto en policía, en guardia civil, en policía nacional, en policía... No, usted para hacer eso tiene que pasar una serie de pruebas y tiene que pasar una serie de requisitos. Y si supera esas pruebas y si reúne las condiciones adecuadas, pues usted ingresará en ese cuerpo. Y será un agente de la autoridad, porque la autoridad municipal será el alcalde democráticamente elegido, la autoridad nacional o estatal serán los diferentes cargos políticos, etcétera, etcétera. Pero uno no puede decir, no, yo voy a saber. Es como si dice, bueno, yo soy aquí ahora mismo, pues, por ejemplo, ¿no?, catedrático de teoría de la literatura. No, no, usted para hacer eso primero tiene que formar parte de los corrillos, de las camarillas, de la NECA y de María Santísima, y luego pues ya veremos, a ver, ¿no? Y entonces será catedrático pues a los 20 o a los 30, a los 28 años, a los 30 años, como se era hace tiempo. Y si no, pues pasa usted pues el ciclo de oposiciones, y si nada contracorriente, pues va a tardar el doble de tiempo, va a tener el doble de obstáculos, y etcétera, etcétera. Por ejemplo, es un ejemplo totalmente improvisado y al azar, vamos, no, cualquier coincidencia con la realidad es puro azar. Pero uno no puede administrar determinadas facultades y determinados poderes, ejercer determinadas potestades, sin las debidas autorizaciones que tienen lugar en una sociedad organizada políticamente como un Estado. El caso del caballero andante es alguien que se salta a la torera todo este tipo de cosas conforme a un código que es el que está objetivado en los libros de caballerías. Entonces, Don Quijote de la Mancha aprueba sus oposiciones porque después de haber estudiado, es decir, leído numerosos libros de caballerías, él ha aprendido el código del caballero andante y dice, yo estoy ya en condiciones de ejercer la caballería andante. Tengo muchas lecturas, he leído toda la caballería andante, sé lo que hacen los caballeros andantes, entonces yo ahora voy a alguien que caballero en un castillo, que me convierta en caballero andante en esta ceremonia, y a partir de aquí pues me busco un escudero, me invento una dama y ya tengo toda la caballería andante conmigo, ya puedo comenzar a ejercer este tipo de cosas. Bien, ese es el código, pero el resultado es una auténtica parodia, porque ni es un caballero andante, no tiene edad para ser un caballero andante, es un viejo, es un cincuentón, los cincuentones no estamos para ser caballeros andantes, y el caso de Don Quijote es alguien que es un cincuentón, es alguien que tiene mi edad, ya está pues para casi una jubilación, evidentemente, de forma que es completamente ridículo que alguien con una edad así de avanzada pretenda salir pues a establecer la paz perpetua, la armonía del mundo, hacer justicia, etcétera. Eso no tiene ningún sentido, es descabellado completamente, de ahí lo ridículo que resulta esto. Pero insisto, el artífice es Miguel de Cervantes, el sujeto es Alonso Quijano, que da cuerpo a quien ejecuta, al personaje que ejecuta la parodia, que es Don Quijote de la Mancha. El objeto parodiado, burlescamente parodiado, es el mundo ideal que codifican los libros de caballerías. Por lo tanto, no hay que confundir el objeto
el objeto de la degradación de la parodia con el código que hace posible la degradación del objeto parodiado. No hay que confundir objeto con código, que es lo que el narrador quiere que el lector confunda. Hemos escrito esta obra para ridiculizar, para parodiar, para desterrar de la República, así mismo lo dice, como la poesía, como Platón, los libros de caballerías. Pero no, los libros de caballería son un pretexto para parodiar un mundo ideal y para parodiar a aquellos que creen que pueden cambiar el mundo. Esto ya duele más cuando se oye, ¿no? Es que queremos cambiar el mundo, ¿no? Mira, el mundo cambia sin ti. O sea, aunque tú no hagas nada, el mundo va a cambiar igual. Entonces, claro, la gente cree que... Y además incluso se reconoce el derecho de los adolescentes a cambiar el mundo. Siempre es que los adolescentes tienen derecho a rebelarse, pero ¿a rebelarse contra qué? Vamos, el mundo ha sofocado tantas revelaciones, tantas revelaciones, ¿no? Ya no hablo de rebeliones, sino tantas revelaciones. Revelaciones en el sentido de que yo voy a revelar aquí el sentido trascendental de mi rebelión particular. Aquí todo el mundo tiene revelaciones que hacer, secretos que descubrir, a través de rebeliones que conducen a la nada, son rebeliones nihilistas. Y todas ellas, rebeliones nihilistas porque son idealistas. Son revelaciones idealistas completamente. Es decir, vamos a hacer utopías de esto, vamos a hacer utopías de lo otro, ¿no? Como la utopía, todas las utopías políticas, ¿no? Es que la democracia como fin de la historia, decía Fukuyama, termina la historia de la democracia porque hemos dado muerte al comunismo. ¡Qué ingenuidad! Lo que ha sucumbido, históricamente hablando, es la versión soviética del comunismo. Pero tenemos la versión china del comunismo. El comunismo no solo no ha desaparecido, sino que se ha reorganizado en un Estado, como es la República Popular China, con un desarrollo que no han previsto nunca todos los intérpretes que el marxismo ha tenido, y que otra cosa no habrá, pero poetas en la tierra e intérpretes del marxismo hay muchísimos, y ninguno de ellos ha previsto este desarrollo que ha alcanzado la República Popular China en formato comunista. Es decir, que aquellas personas que consideran que el comunismo ha desaparecido de la faz de la Tierra y que nunca vamos a tener una cita con el comunismo, pues ignoran abiertamente lo que tienen delante, que es un país que ha formateado el comunismo de forma tal que lo ha convertido en lo que ya es prácticamente, todo el mundo da por hecho, la primera potencia mundial. Y ha ridiculizado completamente la hegemonía democrática. Es decir, todas esas tesis que sostienen que el comercio es indisociable de la democracia, la realidad ha demostrado completamente lo contrario. Todas las filosofías que se habían construido tomando como referencia a la Unión Soviética son filosofías que han quedado ridiculizadas por lo que ha hecho la República Popular China. Por lo tanto, es muy posible que nuestros descendientes tengan naturalmente una cita con una sociedad política comunista sin que ninguno de los que estamos aquí podamos evitarlo y sin que ninguno de los intérpretes del marxismo lo hayan previsto. Lo cual demuestra una vez más lo irónico que es el curso de la historia y lo arriesgado que supone burlarse de determinadas ideologías circunstancialmente fracasadas en un momento histórico, pero que después adquieren una articulación política en otros estados que supone una envergadura francamente descomunal. Es decir, que hablar de la democracia como el fin de la historia pues es una ingenuidad sorprendente, porque los hechos demuestran que no es así y que, sobre todo, demuestran algo mucho más inquietante, que no va a ser así. Lo que no sabemos todavía es cómo será el derrumbe de la democracia, el fracaso de la democracia. Pero es probable que algunos de nuestros contemporáneos lo vivan. No sé si lo disfrutarán o no, pero lo vivirán. Quiero decirse con esto que mucho cuidado con identificar a determinadas orientaciones políticas como idealistas, porque el idealismo siempre encuentra alguna forma de realización. Otra cosa es que nos guste o no nos guste, pero lo que fracasa es el idealista incompatible con la realidad, pero es como el espermatozoide que llega a fecundar el óvulo. Hay muchos, alguno llega. Y así funciona la historia, en definitiva. La historia que no es tanto esa dialéctica entre ricos y pobres, como pretendía Marx,
ni acaso tampoco es esa dialéctica entre imperios, como pretendía Hegel, no es que unos imperios sucedan a otros, que también, o sea, no hay que excluir estas dialécticas, pero hay otra dialéctica más poderosa, que es la dialéctica entre la democracia, perdón, entre la barbarie y la civilización. Y en estos momentos da la impresión de que la democracia ha pactado con la barbarie y que la República Popular China ha pactado con la civilización. Entonces, a través del mercado. Esto naturalmente son hipótesis, porque solo el tiempo podrá dirimir estos asuntos de la forma en que muchas operaciones, muchos cursos operatorios vigentes se manifiesten. Pero el idealismo, desde luego, es algo que siempre formará parte del ser humano y de las sociedades humanas. Pero Cervantes advierte que en muchos de sus cursos el idealismo está condenado al fracaso, pero cuando el idealismo germina en una posibilidad de hacerse compatible con la realidad, entonces deja de ser ideal para convertirse en una realización. El caso de Don Quijote es la apuesta por un idealismo que no conduce a ninguna parte, porque además él desarrolla una forma de comportamiento completamente extemporánea. Es decir, él plantea una forma de vida en una sociedad estatalizada, plantea una forma de vida totalmente preestatal. Es decir, plantea una forma de vida medieval en un mundo moderno, una forma de vida feudal en un mundo estatal. Eso no tiene ningún sentido, porque hay normas estatales, de ahí que la liberación de los galeotes solo la puede ejecutar alguien que ha perdido la razón política, sobre todo, la razón política para ello. Entonces, insisto, en cuanto a la parodia, esto es el eje fundamental. No hay que confundir el objeto de la parodia con el código, que es lo que hace posible la degradación del objeto parodiado. Ahora bien, en el Quijote hay muchas situaciones, al margen de esta parodia del idealismo, hay muchas situaciones que resultan también paródicas. Cuando hablemos de las formas de la materia cómica, tendremos que mencionar de nuevo la parodia muy puntualmente, no nos vamos a detener más porque ya lo estamos haciendo aquí. Pero la parodia es una de las más importantes que tiene el Quijote, porque está subyaciendo constantemente de principio a fin a todo él. Pero tengan en cuenta que el Quijote es una de las novelas que convierte a un cura, a Maese Nicolás, a Pero Pérez, junto con Maese Nicolás el Barbero, convierte a un cura en un fantoche. Es decir, es en un personaje completamente valle-inclanesco, mucho antes de Valle-Inclán. Y ese pasaje hay que verlo, hay que leerlo, porque cuando decide el cura y el barbero sacar a Don Quijote de Sierra Morena, dicen: vamos a vestirnos de princesa menesterosa y tú de escudero mío, y le decimos que tiene que cumplir una aventura y así lo sacamos de ahí, accediendo a mis deseos y tal. Y dice el texto: después, habiendo bien pensado entre los dos el modo que tendrían para conseguir lo que deseaban, sacar a Don Quijote de Sierra Morena, vino el cura en un pensamiento muy acomodado al gusto de Don Quijote y para lo que ellos querían, y fue que dijo al barbero que lo que había pensado era que él se vestiría en hábito de doncella andante. Imagínense al cura del pueblo, de un lugar, de La Mancha, un lugar es una aldea tan pequeñita, ¿no? Cura de pueblo, que él se vestiría en hábito de doncella andante, ya tiene bemoles el tema, ¿eh? Doncella andante, eso ya es como, ¿eh? Y que el cura de doncella andante, sería un cura gordo de estos, de pueblo, que él procurase ponerse lo mejor que pudiese como escudero, tú de escudero y yo de doncella andante. Esto es el carnaval. O sea, los cervantistas han ido a buscar el carnaval en la ínsula barataria cuando lo tenían ya mucho antes, pero a ese no lo han visto, ¿verdad? Cura, mejor buscamos el carnaval en otra parte. Y que así irían a donde Don Quijote estaba. Así irían, o sea, una jornada entera por lo menos. Fingiendo ella ser una doncella afligida y menesterosa, el cura ya ella una doncella afligida y menesterosa, y le pediría un don, el cual él, Don Quijote, no podría dejársele de otorgar como valeroso caballero andante. Y que el don que le pensaba pedir era que se viniese con ella donde ella le llevase a desfallecelle un agravio, ya estamos utilizando el lenguaje arcaizante, a desfallecelle un agravio que un mal caballero le tenía fecho. Y que le suplicaba a sí mismo, ya todos son arcaísmos, ya estamos en el estilo indirecto referido, que tanto utilizará Joyce en el retrato del artista adolescente y mucho antes Clarín en la Regenta.
es el estilo por antonomasia de la regenta, al indirecto referido, y que le suplicaba en sí mismo que no la mandase quitar su antifaz, ni la demandase cosa de su facienda, fasta que la hubiese fecho derecho de aquel mal caballero. Aquí estamos ya choteándonos del personal enteramente. Y que creyese sin duda que don Quijote vendría en todo cuanto le pidiese por este término, y que de esta manera le sacarían de allí y le llevarían a su lugar, donde procurarían ver si tenía algún remedio su extraña locura. Su extraña y rentable locura, porque de la locura de don Quijote se lo pasa pipa, vamos, se lo pasan pipa todos. En resolución, la ventera vistió al cura de modo que no había más que ver. O sea, el cura debió quedar como en un martes de carnaval. Púsole una saya de paño llena de fajas de terciopelo negro de un palmo en ancho, todas acuchilladas, y unos corpiños de terciopelo verde guarnecidos con unos ribetes de raso blanco que se debieron de hacer ellos y la saya en tiempo del rey Bamba. Es decir, aquello era lo grotesco. Ya veremos en las formas de la materia cómica lo que es lo grotesco, es la combinación de algo serio. Esto es más ridículo casi que grotesco. De algo serio con algo incompatible con la risa. No consintió el cura que le tocasen. Aquí no sabemos si es que le pongan una toca o que le tocasen sensiblemente. Es la difracción, esa diglosia. No consiguió el cura que le tocasen, sino púsose en la cabeza, entendemos que la toca, pero bueno, púsose en la cabeza un birretillo de lienzo colchado que llevaba para dormir de noche, y ciñóse por la frente una liga de tafetán negro, y con otra liga hizo un antifaz con que se cubrió muy bien las barbas y el rostro. Encasquetóse su sombrero, que era tan grande que le podía servir de quitasol, y cubriéndose su herreruelo, subió en su mula a Mujeriegas y el barbero en la suya, con su barba que le llegaba a la cintura, entre roja y blanca muy gijonesa ella, ¿no? Roja y blanca, como aquella que, como se ha dicho, era hecha de cola de un buey barroso. O sea, bueno, la cosa patética. Mas apenas hubo salido de la venta cuando le vino al cura un pensamiento que hacía mal en haberse puesto de aquella manera. O sea, tiene un pensamiento retardado, pero piensa. O sea, cura con retraso, pero piensa. Llegó una neurona con la lengua fuera al cerebro y le dijo, mira, casi no. Así no, pero la foto ya está hecha. Quiero decir que Cervantes ha ridiculizado a un cura como hoja de perejil, vamos. Esto Calderón no... Esto Calderón no lo hace. Esto no es serio, esto no es Calderón. Esto es Fernando de Rojas, esto es el arcipreste de Ita, esto Gonzalo de Berceo no lo hace. Esto la derechona no lo hace. La literatura española de derechas no lo hace, pero la de izquierdas tampoco. Siempre hay algún concierto por ahí, hay algo concertado por ahí. Mas apenas hubo salido de la venta cuando le vino al cura un pensamiento que hacía mal en haberse puesto de aquella manera, por ser cosa indecente que un sacerdote se pusiese así. Es decir, el narrador hace cosas indecentes con un sacerdote, aunque le fuese mucho en ello. Y diciéndoselo al barbero, le rogó que trocasen trajes, pues era más justo que él fuese de la doncella menesterosa, que él haría del escudero, y que así se profanaba menos su dignidad. Bueno, pero ya quedó profanado. Quiero decir, ha ridiculizado a un miembro del estamento clerical, ya lo llevaba haciendo mucho tiempo. Pero, ¿qué necesidad tiene el narrador del Quijote, qué necesidad tiene Cervantes de haber vestido así al cura? ¿Por qué no vistió ya desde el principio al barbero? ¿Por qué quiso poner al cura así? ¿Era necesario? Le preguntaríamos a Cervantes. ¿Era necesario hacer de Pero Pérez esto? ¿Por qué lo hizo, don Miguel? ¿Por qué lo hizo? Y Cervantes dirá, no sé. No sé. Lo hice yo eso, dirá Cervantes. Eso fue decididamente o lo que sea, etcétera, etcétera. Pero hecho está. Claro, esto es carnal, esto es una parodia. Es la imitación burlesca de un referente serio, porque causa mucha gracia ver a alguien de un estamento eclesiástico tan serio pues haciendo esto. Es decir, cuanto más serio sea un personaje, cuanto menos sentido del humor tenga un personaje, más susceptible resulta de parodiar. De ahí que el humor, el hecho de que el ser humano se burle de sí mismo, es una prevención frente a la burla que otros hagan de nosotros, en definitiva. Pero bueno. Es decir, donde hay risa, hay libertad y hay inteligencia.
Por eso, la risa siempre es respetable. Quiero decir que la gracia, el humor, siempre es una experiencia respetable. Donde hay humor, hay libertad y hay algo que es tan importante como la libertad, que es la inteligencia. De hecho, donde no hay inteligencia, no hay libertad. Y también, casi podríamos decir que hay salud, porque disponer de humor es disponer de salud. El humor es, digamos, el ánimo ante la adversidad. De hecho, la palabra humor en español tiene ese doble sentido, un sentido de lo cómico y un sentido emotivo, un sentido de ánimo. Tienes humor para hacer estas cosas, tienes humor de dar clases gratis, por ejemplo, ¿no? Tienes humor para esto. Sí, mientras hay humor, mientras hay risa, hay libertad y hay inteligencia. Y esto es uno de los motores fundamentales del Quijote. Hay otro pasaje también muy cómico, muy gracioso, muy paródico, que es el que se produce tras la aventura de los batanes. Todo el mundo sabe que en la aventura de los batanes pasan cosas muy graciosas, de las que hablaremos más adelante también, muy escatológicas, pero hay otra que a veces se menciona menos, y es que cuando se hace de día y se descubre lo que ha sido ese atronador ruido nocturno, pues claro, la cosa pierde gracia, porque claro, esperábamos ahí un monstruo, un endriago, una cosa terrible, y resulta que es un batán que con la fuerza motriz del agua hidráulica pues está golpeando unos cueros, ¿no? No es más que eso, ¿no? Una cosa, pensábamos que la montaña iba a parir una barbaridad y parió un ratón, ¿no? Bien. Y entonces, claro, Sancho Panza, que se había muerto de miedo, por no decir otra cosa, por no decir otro participio más feo, horas antes, entonces empieza a reírse de Don Quijote, ¿no? Empieza a reírse de Don Quijote, porque dice el narrador, que es malicioso como él solo, otros 100 pasos serían los que anduvieron, cuando al doblar de una punta pareció descubierta y patente la misma causa, sin que pudiese ser otra, de aquel horrísono y para ellos espantable ruido que tan suspensos y medrosos toda la noche los había tenido. Y eran, si no lo aso lector por pesadumbre y enojo, 6 mazos de batán que con sus alternativos golpes aquel estruendo formaban. Es decir, era un batán, una cosa completamente normal, no sobrenatural, sino normal, que es algo lo que siempre tiende el Quijote. Es decir, cualquier cosa que se presenta como sobrenatural tiene una explicación totalmente racional y totalmente comprensiva. Y, claro, a Sancho le da la risa. Como buen bobalicón, iríamos a decir, le da la risa. Es como el calvo que se ríe de otro calvo, es como el tonto que se ríe de otro tonto, ¿no? Porque la risa, he dicho antes que donde hay risa hay libertad y hay inteligencia, pero no he dicho cuánta. Puede haber poca inteligencia, alguna hay, no he dicho cuánta. Entonces hay gente que cuando se ve en una determinada situación le da por reír, porque la risa de alguna manera busca cierta complicidad. Entonces hay gente que cuando hace el pijo se ríe, a ver si las tonterías que hace tienen gracia. Y a veces no la tienen, pero bueno. Entonces Sancho aquí le da la risa. Le da la risa. ¿Y cuál es la explicación de por qué le da la risa? La explicación es esta. 4 veces sosegó Sancho y otras tantas volvió a su risa, con el mismo ímpetu que primero, de lo cual ya se daba al diablo Don Quijote. Porque Sancho empieza a reírse, jo, 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 jo. Y Don Quijote lo mira y Sancho, jo, 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 jo. Y claro, Don Quijote se pregunta, ¿y este de qué se ríe? Y más cuando le oyó decir, como por modo de fisga, es decir, de choteo, de broma, comillas, se abre comillas, el texto abre comillas. Has de saber, oh Sancho amigo, que yo nací por querer del cielo en nuestra edad de hierro para resucitar en ella la dorada de oro. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las hazañas grandes, los valerosos fechos. Es decir, el aldeano que dice el narrador que no tiene sal en la mollera, que no tiene talento, vaya que si tiene talento, Sancho Panza. Sancho Panza es uno de los personajes más inteligentes que ha dado lo que se llama la cultura popular, que es la más valiosa de todas las culturas posibles, porque la alta cultura es una cosa inventada por Francia. Es decir, la alta cultura, eso es un negocio. La cultura única y verdadera es la popular.
Entonces, Sancho Panza está haciendo una parodia de su amo, utilizando el lenguaje de los libros de caballerías para reírse nada menos que de su acto. El amo, que está frustrado porque se siente en ridículo al reconocer que ha tenido miedo de unos batanes, porque no se ha dado cuenta, no ha logrado identificar ese ruido como ruido de batanes, se siente frustrado de alguna manera, se siente casi como avergonzado, de decir, que a mí me pase esto, ¿no? Y el otro se parte de risa, se parte el culo de risa, y dice, hostia, saber, o Sancho amigo, que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro para suscitar en ella la dorada, o de oro, dorada o de oro. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las hazañas grandes, los valerosos fechos. Pumba, hostia, que te crío. El otro se calienta, se cabrea y le pega un sopapo. Le pega un sopapo, claro, Sancho responde como el niño pequeño. Entonces, y luego Don Quijote le pide disculpas, le pide perdón en ese punto. Pero, claro, se está burlando de él y Don Quijote lleva mal la burla. Don Quijote lleva mal la burla, por eso, cuidado. Entonces, claro, es un choteo en sus propias narices. La situación es bastante cómica y en este punto, claro, es risible y comprensible. Pero nótese cómo ese contrapunto entre los dos personajes hace que Sancho realmente ridiculice, pero a quemarropa, completamente al propio Don Quijote. Es decir, que todos esos idealismos quedan completamente aterrados, es decir, puestos en el nivel de la tierra por parte de un autor que identifica en el Quijote el fracaso de los idealismos. Y de hecho, Don Quijote cuando muere, no muere como tal, sino que renuncia al idealismo de Don Quijote y ya recupera su nombre genuino, que es Alonso Quijano, y aborrece, digamos, rechaza completamente, conjura completamente todos los idealismos anteriores. El Quijote es una novela escrita contra los idealismos que nos hacen incompatibles con la realidad, y desde luego, insisto en que Cervantes moviliza todo el racionalismo literario anterior a él para luchar contra un objetivo único y fundamental, que es el idealismo. Insisto, el idealismo que nos hace incompatibles con la realidad, porque nos conduce al fracaso. A partir de aquí, ¿cómo podemos entender que una filosofía como el idealismo alemán haya admirado el Quijote? Lo ha admirado sin entenderlo, lo ha sentido sin pensarlo. Porque, claro, los idealistas alemanes admiran el Quijote completamente, sí, admiran el Quijote, pero no lo han explicado, porque tampoco lo han entendido. ¿Y cómo explicamos una novela, el pensamiento de Cervantes, de Américo Castro, donde presenta a un Cervantes precursor del idealismo alemán, cuando Cervantes es insoluble en el idealismo alemán? Completamente, porque la realidad no es ambigua en el Quijote, y esta es una frase de Alexander Parker. La realidad es completamente clara en el Quijote, lo que es ambigua en el Quijote es la visión que Don Quijote tiene de la realidad y con la que seduce al lector, que pierde de vista de la realidad para ver gigantes, rondas y molinos. Pero la realidad en el Quijote no es en absoluto ambigua. El yelmo del Mambrino no existe, no existe, más que en el idealismo de unos perceptores idealizados. Por lo tanto, esa es la paradoja del Quijote, entre otras paradojas, que siendo una novela donde se critica y se burla el autor de los idealistas están totalmente seducidos por ella. Pero es que no hay nada más fácil que seducir a un idealista, porque basta prometer imposibles. El idealista cree en promesas imposibles, pero claro, esas promesas imposibles no son compatibles con la realidad. Y eso es muy peligroso, es enormemente peligroso. Bien, no quiero alargarme más para ceder la palabra a quien la quiera tomar, por si hay alguna cuestión o planteamiento que se quiera poner sobre la mesa y sobre el que dirimir alguna cuestión. Entonces, si tienen alguna cuestión que plantear. Es el momento. Probablemente lo que vaya a preguntarle encaja más en la sesión en la que se trate de humor, pero como ha hablado de la primera parte de géneros literarios, yo le quería preguntar lo siguiente. Cuando usted define la crítica de la razón literaria por los nueve predicados gnoseológicos de los géneros literarios,
los metros, los prototipos, los paradigmas. Cuando ya los accidentes son los rasgos peculiares de una obra predicado desde sí misma, o es decir, aquello que hace una obra distinta a las demás. ¿Usted considera que es que el humor o la forma de la materia cómica son los accidentes del Quijote? ¿Será en la siguiente sesión, o si no se lo pregunto ahora, cuando pueda precisar por qué? Porque todas las formas de la materia cómica están en el Quijote, porque la parodia está intensificada, porque un discurso muy irónico. ¿Por qué considera usted que los accidentes del Quijote son las formas de la materia cómica? Las diferentes tipologías que se establecen sobre los géneros literarios en el Quijote para llegar a la conclusión o al planteamiento de que los accidentes son las formas de la materia cómica en el Quijote es una opción entre varias. Quiero decir, es la propuesta que yo he hecho, pero otra interpretación podría dar también otra propuesta. Porque esto es crítica literaria, no estamos hablando de conceptos literarios, sino de ideas literarias, y eso admite organizaciones diferentes. Ahora bien, aquí hay que distinguir dos cosas. En primer lugar, un planteamiento conceptual o teórico. En la teoría de los géneros literarios, que considera que los géneros literarios son las diferentes partes que constituyen una totalidad y que por esa razón mantienen entre sí relaciones de analogía, son las diferentes partes que por relaciones de analogía constituyen una totalidad. Bien. Esos son los géneros literarios. Ahora bien, entre esas diferencias y esas analogías hay una serie de cuestiones que hay que delimitar. Hay que delimitar las diferencias y hay que delimitar las analogías. El Lazarillo de Tormes y el Guzmán de Alfarache son dos obras literarias diferentes, pero mantienen entre sí analogías. Son una novela picaresca. El Retrato del Artista Adolescente de Joyce y AMDG de Ramón Pérez de Ayala son dos novelas diferentes, pero mantienen entre sí una relación analógica. Son novelas de aprendizaje, son Bildungsroman. Bien. A partir de ahí, nosotros hemos distinguido en la elaboración de los géneros literarios no una trilogía clásica que planteó Aristóteles y que siguió Hegel, que es, Aristóteles habló de, ya tomando como referente a Platón, la diégesis, la mímesis y los géneros mixtos. Bien, del cual quedó excluido la poesía, curiosamente, porque no sabían qué hacer con ella. A partir de ahí se distinguió entre la narración, el drama y la poesía lírica. Y esos fueron los tres géneros. Bien. Aquí lo que se plantea en la crítica de la razón literaria es una teoría de los géneros literarios que tiene en cuenta otras variables. Para seguir no el criterio, digamos, plotiniano, estudiar las ramas del árbol, los géneros por las ramas, sino los géneros por el tronco. Coger, digamos, al género por el tronco, vamos a decir, por las raíces mejor que por el tronco, ¿no? El modelo plotiniano, de alguna manera, describe los géneros literarios cogiendo los géneros por las ramas. Nosotros cogemos el género por la raíz. Por la raíz que nos lleva a un tronco común del cual salen diferentes ramas. Entonces, para hacer esto hemos distinguido el concepto de género literario, las partes de una totalidad que presentan características comunes entre sí pese a sus diferencias, las especies, que son los desarrollos específicos que tiene un género. Por ejemplo, la novela de aprendizaje es un desarrollo específico del género novela. La novela de aventuras es un desarrollo específico del género novela. ¿Eh? O el entremés es un desarrollo específico del género cómico, como el melodrama es un desarrollo específico del género tragicómico. ¿Eh? Y después, aparte de distinguir el género y la especie, distinguimos la obra individual, porque toda obra distintivamente individual presenta características genológicas con un desarrollo específico y una realización particular. Entonces aquí nos movemos ya en una dimensión triple. Género, especie y rasgos particulares, concretos o distintivos de una obra. Y por otro lado distinguimos entre las partes intencionales, es decir, el conjunto de características esenciales de un género, de una obra o de una especie. Las partes extensionales o aditamentos, partes digamos que se van uniendo unas a otras, que son partes juxtapuestas, son partes aditivas, del género
de la especie y de la obra en concreto. Y después las partes distintivas de un género, de una especie y de una obra en concreto. Entonces, si nosotros unimos las partes distintivas de una obra particular, tenemos los accidentes. Es decir, lo que hace que una obra sea absolutamente accidental en sus rasgos más particulares y más personales, al margen de la especie y al margen del género al que pertenece. Entonces, ¿qué ocurre? Que la metáfora tiene una realización accidentalmente diferente en cada poema. O sea, la metáfora es una figura retórica de uso general, pero que en cada poema tiene una realización específica diferente. En el caso del Quijote, las diferentes formas de la materia cómica tienen una realización concreta, particular, más allá de la especie y más allá del género. Y eso es lo que estudiamos en esa novena y última casilla del cruce de las tres variantes: género, especie, obra particular, obra individual, y partes intencionales o esenciales, partes extensionales o yuxtapuestas, y partes, digamos, distintivas o constituyentes de la obra específica. Ahora bien, observamos cuando estudiamos el Quijote que las formas de la materia cómica son todas las que existen. No hay ni una sola forma de la materia cómica dada en el ser humano que no esté presente en el Quijote. Claro, esto no ocurre normalmente en otras obras. Quevedo utiliza muchas formas de la materia cómica, pero no utiliza todas las de Cervantes. Mark Twain utiliza muchas formas de la materia cómica, pero no utiliza todas las de Cervantes. Los hermanos Marx utilizan... Bueno, yo diría que los hermanos Marx son la expresión de la filosofía estadounidense, pero... utilizan formas de la materia cómica en las que, bueno, en algún caso hay alguna que utiliza Cervantes, vamos a decirlo así, ¿no? Quiero decir que el humor mide también el grado de racionalismo de una sociedad, la experiencia cómica, por así decir, porque el humor es una de las 13 formas de la materia cómica. Pero en el Quijote están todas, y desde el uso que de ellas se hace en el Quijote podemos observar que Cervantes utiliza todas las formas de la materia cómica no tanto para burlarse del ser humano cuanto para comprender al ser humano. Molière utiliza sobre todo la sátira, es la que más insiste. ¿Por qué? Pues porque Molière forma parte de una sociedad muy rigurosa, moralmente hablando, pero mucho más que la española, pero mucho más que la española del siglo de oro. A ver quién le sopla a Luis XIV, ¿eh? Entonces utiliza unas formas de materia cómica que están destinadas a corregir determinadas formas de comportamiento social que no son políticamente correctas en su tiempo, en principio, y en la mentalidad de Molière ya en un segundo plano. Pero, claro, Juvenal utiliza unas formas de materia cómica también muy específicas, y desde luego Lope utiliza unas formas de materia cómica que son mucho menores que las que utiliza Cervantes. Y Shakespeare, sinceramente, utiliza muy pocas formas de la materia cómica. Muy pocas. Realmente muy pocas. Por lo tanto, el autor que utiliza simultáneamente y sucesivamente, como una orquesta, las formas de la materia cómica, es Cervantes. Es decir, si el Quijote tuviéramos que compararlo con una pieza sinfónica, no bastaría la octava sinfonía de Gustav Mahler, que requiere más de 1000 instrumentistas, instrumentistas, bueno, considerando los instrumentistas también las voces humanas que tienen como instrumento al cuerpo, no bastaría para dar vida a todo eso. Es decir, Cervantes en el Quijote construye una obra monumentalmente desbordante donde se convocan todos los artificios literarios habidos y por haber, pero tienen una realización muy particular más allá de la especie a la que pertenecen, una novela presuntamente cómica que rebasa lo cómico, porque no es solo una novela cómica, y un género como es el narrativo, porque es que en la novela intervienen formas dramáticas, formas poéticas de todo tipo. De tal manera que yo ubiqué dentro de la casilla de los accidentes a las formas de la materia cómica porque, aun teniendo un uso particular en la obra cervantina, ese uso particular encierra, objetiva, el genoma de la literatura universal de las formas cómicas. De ahí precisamente que hablemos de una interpretación de la literatura universal a partir del Quijote, porque una vez más en el Quijote están contenidos, no solo germinalmente, sino con un desarrollo muy notable, los contenidos racionalistas de una literatura que va a tener con posterioridad un desarrollo que todavía no ha rebasado las posibilidades diseñadas en el Quijote. Es decir, que la literatura posterior al Quijote no ha superado
lo previsto en el Quijote. Y no creo que lo pueda superar, como dije al principio, porque hoy día la literatura no está en condiciones de competir con otras formas de discurso alternativo. Es decir, el periodismo dispone de medios muy potentes, la propaganda como género de comunicación dispone de géneros muy potentes, y la literatura pues ha quedado en un segundo, tercer y cuarto plano. Por lo tanto, hoy ser un autor de novelas, hoy ser un escritor, es algo muy poco relevante. Lo siento si destrozo algún corazón en este punto, pero... Y alguien me dirá, pues ser profesor de universidad es menos relevante. Digo, y a mí me lo cuentan, eso yo ya lo sé desde el año 94. ¿No? A descubrir mediterráneos a otro lado. Pero bueno, quiero decir que no quito el mérito a nadie, tampoco quito la ilusión a nadie. ¿No? Sigan ustedes dando clases de universidad y siendo escritores de primera talla, e incluso pongan en su tarjeta de visita fulanito de tal, catedrático de teoría de la literatura y literatura comparada. Pónganlo, que eso sienta muy bien en el buzón o en el correo electrónico debajo, sienta genial. Pero vamos, que les aproveche eso, ¿eh? Que está muy bien. Pero vamos, el que se lo crea, que se lo ponga aquí, tal, fulano de tal, escritor. Bien, bueno. Pues eso era como cuando en la obra de Torrente Ballester, Lope de Aguirre, se le presenta a un fulano allí a Lope de Aguirre, soy fulano de tal, manda más de no sé cuánto y de tal y cual, en nombre del rey de España, emperador de todo esto y tal, y me llamo don fulano de mengano, de zutano, de no sé cuánto más. Y el otro le dice, buenas, yo soy Lope. Ya está, pues esto es lo mismo. Pero, insisto, las formas de la materia cómica codifican en Cervantes todo lo que se ha hecho con ellas a posteriori. Al menos eso es lo que yo creo. ¿No? Cada uno que piense lo que quiera. ¿Alguna cuestión más? Quería preguntar si se puede decir que Cervantes plantea en el Quijote una teoría del amor. Una teoría del amor que se desarrolla a través de los géneros literarios que usted ha apuntado. Diría desde el amor más platónico y realista de Cervantes, perdón, de El Quijote, que es el amor que tenía visto, hasta un amor más profano, que ya, por ejemplo, el de Sancho Panza, que discute con su mujer, pero que convide, y que lo que le interesa es tener una hacienda para dotarse de la mejor posición de materiales posible. Bueno, ese es un tema muy atractivo, realmente, muy atractivo, y naturalmente se ha estudiado, eso se ha estudiado. Hay un libro de Juan Ramón Muñoz Sánchez que se titula Amor y literatura en Cervantes, que editó Academia del Hispanismo, un muy buen libro, realmente un muy buen libro, un excelente libro de Muñoz, Juan Ramón Muñoz Sánchez, de Amor y literatura en Cervantes, es un excelente libro. Y hay otro libro también de López Rubio, es El matrimonio en las novelas ejemplares, que están también editado por Academia del Hispanismo, que está muy en relación con ese tema. Claro, hablar de una teoría del amor en Cervantes es muy atrayente, es muy seductor, tiene grandes atractivos, y hay mucho material para ello, porque desde luego la idea del amor que tienen El curioso impertinente, la novela El curioso impertinente, Camila, Anselmo, Lotario, la idea del amor que une y desune a don Fernando, Lucinda, Cardenio y Dorotea, la idea del amor que determina la relación entre don Quijote y Dulcinea, pues claro, remite a diferentes tradiciones y diferentes contextos. Y luego el propio Cervantes, que claro, llega a la literatura muy vivido y tiene también, bueno, pues su historia. Que no fue poca en cuestiones de amoríos. El siglo de oro es una época muy fértil en amoríos. Lope de Vega es un clarísimo ejemplo de ello, ¿no? De todas sus... bueno, vamos a parar. En fin, es un terreno muy fértil en esos campos. Y luego, usted imagínese hacer un libro que sea la teoría del amor en Cervantes o en El Quijote. Quijote o a partir de la obra. Ahí hay muchísimo material. Y si analizamos lo que ocurre en El amante liberal, en La española inglesa, en La señora Cornelia, en Las dos doncellas,
No hablemos ya de los entremeses, en el juez de los divorcios, donde ese amor se rompe. El viejo celoso, donde la mujer del viejo celoso y la cueva de Salamanca, donde desarrollan el mismo tema, donde hay una mujer joven, casada con un viejo estrepitoso y espeluznante, que tiene una sobrina, ¿no? Y entonces el viejo se va en un momento dado porque tiene que hacer un viaje de negocios, ¿no? Y entonces hay una vecina que se llama Urtigosa, que es ya su nombre, urticante, y urticante sobre todo porque, claro, produce picores en ciertos lugares, ¿no? Y que hay que aliviar. Entonces, claro, Urtigosa, la vecina, pues les pasa por delante un mozalbete que tiene por ahí. Entonces, claro, la tía le dice a la tía parental, estamos hablando, la tía sobrina, la tía le dice a la sobrina, pero y si el amo vuelve y tal, y si no vuelve, pues no, y la honra sobrina, y dice la sobrina, y el holgarse, tía. Y dice la tía, ¿y quién me asegura que no se sepa? Y dice Urtigosa, la vecina, yo, Urtigosa, la vecina, seguro que no se sabe. ¿Y si se sabe? ¿Y si no se sabe? ¿Y cómo sé yo que no se sabe? Porque yo me encargo de que no se sepa. Y entonces meten al amante en casa y de repente el viejo, que tiene una avería en el viaje, da la vuelta y se encuentra con todo el fregado allí y, en fin, se lo tiene que tragar. Pero, claro, esa teoría del amor, en virtud de la cual la pastora Marcela dice yo amo a quien me da la gana, porque el amor no se compra, no se vende, es decir, ahí hay muchísimos materiales, ¿no? La tradición neoplatónica del amor queda completamente descuartizada en la novela pastoril, porque Marcela dice que no, que ella rompe con esos códigos en virtud de los cuales la pastora tiene que querer al pastor. No, no lo quiere. No es que quiera a otros, es que no quiera a ninguno. Por eso rompe todos los moldes. El hecho de que, bueno, se plantee un divorcio entre la gente, hay un momento dado en que el amor desaparece y la gente no tiene por qué seguir conviviendo si no quiere. Es decir, hay muchas teorías. Las novelas ejemplares son muy conservadoras, hasta tal punto que, por ejemplo, en La fuerza de la sangre, pues la chica violada tiene que casarse con el violador. Doña Estefanía, que es la madre de él, resuelve las cosas para que esto ocurra así. En La ilustre fregona, es hija de una violación de un noble a otra mujer noble también. Los nobles entre sí también se violaban, ellos a ellas, claro. Y claro, las novelas ejemplares pone de manifiesto la espeluznante vida de la nobleza. Y claro, la norma de Don Quijote frente a Dulcinea, militia et amor, ¿no? La milicia y el amor. Es decir, el caballero andante sin dama no es un caballero andante, tiene que inventarse una dama, aunque sea un amor platónico, es decir, un amor cuyo M1, por utilizar la nomenclatura del materialismo filosófico, cuyo referente físico, cuyo fisicalismo es igual a cero. De tal manera que es un psicologismo, es una experiencia psicológica, un M2, articulado en una lógica del amor cortés y de la poesía provenzal. ¿Por qué? Pues porque no importa el referente. Hay una dama ideal y luego ya, pues oye, el M1 ya es lo que surja. Amistad y lo que surja, ¿no? En ese punto. Entonces, ahí hay muchos materiales para trabajar sobre ellos y, claro, el resultado pues es muy interesante. Se han hecho ya cosas sobre ese tema y se seguirán haciendo, indudablemente, porque el tema da para mucho. Ahora, es seductor, teoría del amor en Cervantes. Es un título muy seductor para un libro, indudablemente, porque además es un amor, el de Cervantes, muy, muy materialista también, ¿eh? O sea, los españoles del siglo de oro eran completamente materialistas, como católicos, como buenos católicos eran completamente materialistas, es decir, el idealismo se lo dejaron a los protestantes, que era un idealismo cínico, porque en realidad iban por el dinero, pero es que por el dinero también iban los españoles, iban todos, por el dinero van todos, menos los imposibilitados para él, como Diógenes, que se quedan con el cinismo. Pero esto es otra cosa. ¿Más cuestiones? O ya, me estiman oportuno. Una pregunta, Marcela, el otro día no tenía que enterarme de cuál de las ediciones de Quijote era la mejor, más recomendada. Bueno,
Bueno, hay una edición que se considera como aceptablemente la más utilizada en estos momentos, que es la edición que hizo Francisco Rico y que está disponible en internet, en internet, vamos a decirlo así. Está disponible en internet. Y esa se utiliza pues muy fácilmente y muy convencionalmente porque es fácil disponer de ella y es una edición muy solvente y muy recomendable. Y otra cosa, que no sé si voy a poder seguir todos los días por asuntos familiares y esta relación que hace, ¿se puede consultar en algún momento o es solo para su uso privado? ¿Qué tipo de relación? La grabación sobre la... No, la grabación se sube después a internet, sí, y está disponible. Me encantaría también que le diga lo de los clubes de lectura para poderlo... Sin problema, sí. Y si me tengo que perder algo, no se perderá. No se lo perderá. Venga, pues muchas gracias. Nada, a ustedes. Bueno, pues entonces, si les parece bien y no hay novedades, mañana continuamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro.